De Ilovaix a Pokrovsk. 10 años de lucha por el Donbass. Una tradición rusa que marcó el presente. Hola a todos, esto es Bellum Artis Historia Militar. Hoy, 29 de agosto del 2024, regresamos a Frente de Batalla. Hoy vamos a hacer un programa de actualidad militar, pero también vamos a hablar de historia. Hace 10 años, en una localidad del Donbass, Ilovaix, hubo una batalla, más bien también una traición, tras un tratado, digamos, de retirada pactada de esta localidad por parte de Rusia, Ucrania y las repúblicas del Donbass, que no se cumple. Y en ese incumplimiento o traición fallecen centenares de soldados ucranianos. Para Ucrania es el momento más duro de su guerra en el Donbass. Y hoy se celebra o se recuerda ese décimo aniversario que seguro va a tener grandes consecuencias, su recuerdo, para lo que está sucediendo a día de hoy, en el 2024, en la guerra en Ucrania. Sigue siendo la misma guerra, son los mismos participantes y todo es la misma historia. Comenzó en el 2014 y continúa en el 2024. Para conocer lo que sucedió, qué mejor que nuestra amiga Anfisa y también Lope, que vivieron estos momentos en el 2014, cuando casi nadie hablaba de lo que sucedía en Ucrania. Comenzamos el programa y espero que os guste, como siempre, nuestro intento de contaros lo que está sucediendo. Hola, Anfisa. Y hola, Lope. Buenas noches. Vamos a tratar la actualidad, lo que está sucediendo hoy. También hablaremos del Frente de Batalla sin José María. Hablaremos de política internacional, todo lo que está afectando los bombardeos recientes masivos rusos en territorio ucraniano. Veremos lo que sucede también en Poprox, un lugar muy importante, un núcleo neurálgico de las comunicaciones logísticas, no es una localidad más, y por eso es importante también darle el valor que tiene. No siempre todo vale lo mismo, y somos objetivos, no hay que decir que nada vale nada. No, esto sí vale, esta localidad, como expliqué en el programa de ayer, y veremos qué está sucediendo. Pues, Anfisa, vamos a hablar hoy de un tema que ya lo citamos hace tiempo y hablamos un poco qué pasó en el 2014, justo un 29 de agosto, en una pequeña localidad de Donetsk, ¿no?, al sur de la megaciudad, ¿no?, de la megacity. Un momento, voy a poner un mapa, en el que Ucrania había logrado un avance importante, ¿no? Había logrado penetrar en lo que llamaban ellos la zona D, ¿no?, una zona al sur de la ciudad de Donetsk, que era importante controlarlo para Ucrania, porque supuestamente conseguiría romper la logística que llegaba a los rebeldes del Donbass, ¿no?, desde Rusia, ¿no? Sí. No os lo perdáis. Esta ciudad, que hoy en día contamos una ciudad de 15 o 20 mil habitantes como una fortaleza importante, y aún más si esta ciudad posee las capacidades logísticas como las tenía Ilovaix, que era un nudo ferroviario súper importante. Aquel entonces, en los primeros meses de la invasión, de primera ola de la invasión rusa después de la anexión de Crimea y primeros pasos de la anexión de Donbass, los rusos primero intentaron traer las armas a través de los convoys de la ayuda humanitaria de la Cruz Roja, lo que no lo hemos cortado, no lo hemos permitido, pero seguían mandando los trenes llenos de armamento y maquinaria para las tal llamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Y Ilovaix era uno de los puntos clave. La batalla por el Ilovaix no duró un día o dos días. Empezó el día 6 de agosto, ¿vale? Aquel entonces, la zona fronteriza con Rusia, varios puntos también claves ya estaban ocupados, pero el ejército ucraniano se centró en arrebatar esta localidad a los rebeldes. Eran unos grupos liderados por Girkin,
también unos grupos de los rebeldes cuyos míticos líderes eran Givi, que es uno de los pocos, por cierto, uno de los pocos chicos que de verdad es de Donbass. No me acuerdo de qué pueblito era, pero sí que era el autóctono como yo. Entonces, desde el día 6 de agosto, el ejército ucraniano, mayormente los voluntarios, es decir, la gente, igual que ahora, los que se apuntaban para defender su país sobre la marcha, porque el ejército oficial no estaba capaz de cubrir esa necesidad, esa brecha en la defensa, entre ellos el batallón Donbass y el batallón Mirotvorets, el pacificante o... no sé cómo traducirlo. Pacificador, sí, sí. Pues intentan llegar a Ilovaisk y ocuparlo, retomarlo. Hasta el día 18 hubo varios intentos. Por fin, el 18, Ucrania ocupa hasta la mitad de la ciudad, que es una ciudad al torno de 20.000 habitantes, entre 15 y 20.000, no me acuerdo exactamente. Y aparte de, no simplemente entran, sino se estabilizan, ¿vale? Cuando Rusia ha visto que la potencia ucraniana de verdad entra en esta ciudad y puede romper esta cadena de logística y amenazar en futuro posible anexo de Donbass, manda ahí a las tropas rusas. Esto es importante, hay que recordar que lo que acabas de decir es lo más importante, es el primer momento, la primera batalla en la que hay una fuerte presencia confirmada de tropas rusas. Antes podía haber asesores, algún operador de algún arma importante de artillería, sistemas antiaéreos, pero en esta batalla, ¿no?, hay tropas aerotransportadas rusas que, de hecho, algunas de ellas llaman la atención que cuando capturan a un soldado de servicio militar que estaba en esa unidad, él dice que él pensaba que estaba de maniobras en un territorio de Rusia. Bueno, era una leyenda, como dicen, que la repetían todos como loros. Así que esa no leyenda sé. La repitieron también en el 22 cuando empezaron la incursión que iban para Kiev. También iban de maniobra y no sabían dónde estaban. Pero es llamativo, es el soldado o es muy tonto o es un lema que ya le dan los jefes para que diga, o sea, un poco llamativo. Entre todos lo mataron, pero el solo se murió. Sí. Exactamente, yo puedo decir que las fechas de incursión del ejército ruso cayó en 23-24 de agosto, en el día de independencia de Ucrania. Uh-huh. Aquel entonces, pues nuestro ex presidente Poroshenko, junto con el jefe del ejército y ministro de defensa, estaban haciendo la marcha militar, el parad para el día de independencia. Les parecía todo bien, todo bonito. De hecho, la tragedia de Ilovaisk en gran medida es lo que ha decapitado a Poroshenko y no le permitió ocupar puesto de reelegirse en su segundo término, porque la gente se lo ha tomado como también traición interna, porque no podían ellos desconocer la actualidad de aquella. Claro, que comentas es importante porque se celebraba justo ese día 24 y ya en ese momento habían sacado tropas de algunos voluntarios, ¿no?, de esta zona para reforzar Mariupol, por ejemplo, si no recuerdo mal, y cuando se veían que les iban a copar, nadie mandó una columna en el momento oportuno de refuerzo a estos hombres, ¿no?, que es lo que echan en cara a Poroshenko, ¿no? Bueno, Poroshenko hizo otra cosa. Oficialmente no reconoció que era Rusia, porque él lo que declaró ahí fue una operación antiterrorista. Bueno, eso sí, el comienzo de la operación, sí. Luego digo, lo que estás diciendo tú, ahora estamos exponiendo las hipótesis. Lo que acaba de decir Francisco es una hipótesis, porque realmente la investigación oficial, los archivos, están bajo el grifo de secreto. Cuando había venido Zelensky, una de las
una de sus primeras promesas por la boca del fiscal general era abrir estos documentos y descubrir quién o quiénes tenían responsabilidad y en qué medida, ¿vale? Porque es muy cómoda la postura de echar toda la culpa a la traición rusa, que sí, también es un grandísimo factor, pero no se nos olvide la responsabilidad de las instituciones ucranianas. No, y de hecho hubo un juicio, ¿no? Un juicio en el que se condenó gente por esto. Exactamente, pero el juicio no ha terminado prácticamente en nada. No sabemos las consecuencias y los archivos todavía están cerrados. Y en 2021, Zelensky y el general, fiscal general han prometido al pueblo ucraniano descubrir los resultados de la investigación y hasta hoy estamos esperando. Para nosotros es una fecha clave, es una fecha mítica, es una fecha de nuestra historia actual clave, pero no se ha hecho, digamos, lo que se llama en el ejército de la OTAN, AAR, After Action Review, ¿vale? Pues ese After Action Review a nivel estratégico todavía no se ha hecho porque es todo un cuadro con pinceladas muy gordas. Lo único que vamos ahora a llegar al final de toda esta situación trágica, cuando el día 6 empiezan las batallas por Ilovaisk. El día 18, nuestro ejército, los voluntarios mayormente, pudieron ocupar la mitad de ciudad. Los rusos se espabilan, mandan sus tropas oficiales allí. El día 23-24 llega el refuerzo potente ruso con la maquinaria, con cientos de blindados, etc. Nosotros ni siquiera habíamos tenido tanta maquinaria, tanto coche blindado, tantos tanques, como se les mandó al pobrecito el pueblo de Donbass, que se supone que, vamos, los compró ahí en el kiosco 24 horas. Y desde el día 23 de agosto hay unas peleas muy severas por esta ciudad. Se usan todo el armamento pesado, los blindados, es una carnicería y al final pues el ejército ucraniano pide tregua. Pide tregua, tiene unas conversaciones con los enemigos y personalmente Vladimir Putin llama de manera pública a los rebeldes de Donbass dar el corredor verde para que las tropas ucranianas pudiesen salir del cerco. ¿Vale? Aquí la parte política. Putin pide a los rebeldes de Donbass como si solo fue la pelea entre el ejército oficial ucraniano y los separatistas, y los rusos no tienen nada que ver con este asunto, que por favor que les dejéis pasar. Y cuando ya los ucranianos empiezan la salida del cerco, las tropas rusas, repito, las tropas rusas, abren el fuego y empiezan a arrasar a todo el convoy ucraniano, incluidos los primeros los que se evacuaban eran heridos graves, personal médico, periodistas, civiles que se quedaban ahí. Pues toda esta gente estaba en la primera línea de fuego ruso. Y se acabó pues con las consecuencias totalmente trágicas. Solo en este pasadizo, en el proceso de retirada, fallecieron 254 defensores ucranianos. 254. Así de un golpe. En total, 366, según las fuentes oficiales, pero también 84 desaparecidos, que luego, cuando ya se recuperaban los cuerpos, algunos confirmaron caídos en batalla, y 429 heridos.
tremenda, tremenda página de historia. Eso, de Ucrania. Perdona, Pisa, hay que insistir mucho en que era una retirada pactada. Es importante, o sea, que era pactada con dieron la palabra, dieron la palabra de que iban a respetarlo y no respetaron a nadie, al revés, aprovecharon la situación. Pero esto, militarmente hay retiradas que se llaman retiradas con honor, ¿no? Que es que el enemigo se retira con armas y todo su bagaje y se le respeta el paso por el territorio. ¿Qué sucede? Que eso es lo que se había pactado, y cuando iban por una tercera parte del camino les exigen que entreguen las armas y comienza los ataques. Es decir, es una ruptura completa del pacto. Es decir, eso está claro y sin ningún tipo. Y dicen que fue todo con fuego artillero al comienzo y después ya empezó el fuego más cercano, ¿no? ¿Qué pasa? Que para Ucrania, esto que estamos hablando de hace 10 años se convierte en el momento más duro, ¿no? Militarmente, el momento con más muertes de su historia. Y el día 29 se convierte en el día del veterano, ¿no? O del héroe. Sí, del ucraniano. Defensor. Del defensor. Y esto que estamos hablando. Sí. Y la consecuencia de todo esto, ahora la brutalidad, no solo es que. Es un acúmulo de las traiciones y brutalidad rusa, de hipocresía encarnada. Porque justamente, imaginaros, el día 29 hacen esto, fusilan a los ucranianos en el corredor verde pactado, y el día 5 nos fuerzan a firmar los pactos de Minsk. ¿Podéis pensar que en menos de una semana se había creado el documento? No, ya lo tenían sobre la mesa y nos han forzado a firmar. No, es la derrota, la derrota que te impone negociar, si no, no hubiese negociado, porque es el tema. Bueno, y esa negociación apoyada totalmente por Occidente, que también hay que echarle a Occidente la parte de culpa que tiene. Porque sí, también nuestra, era garante. Era nuestra garante amiga Ángela, vamos. Y el hedonista francés. No, el tema de todo esto es que al final, ¿no? Lo que demuestra esto y lo que va a pasar más adelante y todo lo que estamos viendo en la historia, que la palabra dada no sirve para nada. Es decir, esto, la gente promete cosas y después incluso las que son escritas las lleva al viento. ¿Qué va a ser un pacto como este, que era, digamos, entre caballeros, si se puede decir así? Nadie lo cumple. Y el problema es que después nadie se acuerda del incumplimiento que llevó a... Ahora, exigen también, los rusos exigen a Occidente que cumplan el pacto no escrito de que no se ampliase la OTAN alrededor de ellos. Y tampoco está escrito. Ahí sí exigen que se cumpla. Sí. Pues alguien dice por aquí, porque estamos hablando de esto de hace 10 años, con todo lo que está pasando en el Donbass, que Rusia captura ciudades de 15.000 habitantes sin combates. No, eso no es cierto. Pero ¿por qué es importante? Porque tiene que ver con lo que pueda pasar o no pueda pasar. Hoy mismo, Sirsky, el general en jefe de las tropas ucranianas, dice lo siguiente. Las negociaciones con Rusia son mortalmente peligrosas. El comandante en jefe de Ucrania en el décimo aniversario de la batalla de Ilovaix. En el décimo aniversario de la batalla de Ilovaix, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sirsky, recordó a todos los defensores ucranianos caídos en la guerra con Rusia y enfatizó que las negociaciones con ellos son un asunto mortalmente peligroso. Cita, ¿no? Literal. Ilovaix no es solo un acontecimiento trágico en la historia de Ucrania, sino también un capítulo de la resistencia ucraniana, un acto y una hazaña de los soldados ucranianos. Recordemos que a pesar de las pérdidas y el engaño del enemigo, nuestros guerreros no se rindieron, sino que continuaron rompiendo la trampa y luchando. Este día nos recordará siempre la traición y el engaño del agresor ruso. El hecho de que cualquier negociación con terroristas y asesinos es mortalmente peligrosa y que no se puede confiar en ellos. Y bueno, aquí habla el SIS, que agradece a los héroes que dieron su vida. Y importante, aquí hace un resumen, ¿no? de esto, ¿no? Que pasó en ese momento. Y también lo que tú comentabas, Anfisa, de todas las investigaciones, todo lo que se está haciendo, ¿no? Pero lo importante
es que esto marca, ¿no?, el ser ucraniano, y a la hora de ver esta guerra es muy fácil desde fuera decir, no, mira, se va a pactar un acuerdo, se va a cumplir, y qué van a pensar los ucranianos, ¿no? En cualquier capitulación que se haga van a recordar siempre esto, ¿no, Anfisa? Sí, y los pactos de Minsk nunca se saludaron positivamente por parte de la población ucraniana. Para los militares era una traición por parte de los jefes, para todo el país era una gran traición, tanto por parte de Rusia, que ha roto, bueno, cualquier confianza que habíamos tenido con ellos. Bueno, qué confianza, si habíamos sufrido el anexo de Crimea y la conquista brutal de Donbass, porque lo que estaba alguien diciendo por el chat, lo de las ciudades ucranianas de 15.000 habitantes que se pierden en unos días, supongo que esa persona se refería a Novogrodivka. Pues sí, duele mucho que esta ciudad se ha perdido sin bombardeos intensos, sin unas batallas urbanas, sin una resistencia fuerte por parte de Ucrania. Porque para mí, cada pérdida de esta localidad es prácticamente pérdida de mi región natal. ¿A que no os acordáis o no, ni siquiera sabéis de los nombres? Makeyevka, Inakivo, Shakhtarsk, Snizhne, todas ellas, estos son localidades de Donbass que están por aquella parte que está pintada en rojo en el mapa de Deep State o de cualquier otro mapa bélico. Y estas localidades ya han caído en olvido y están ahí una década, literalmente una década. Mi hijo tiene 11 años, pues hay niños que han nacido en aquella realidad, ya no conocen otra realidad, están viviendo en esta zona gris, tanto metafóricamente como literalmente, en la pobreza, en falta totalmente de seguridad social, de medicina, de educación, de seguridad vital, de hacer cualquier actividad normal humana. Y otra cosa, Anfisa, también es que el ucraniano siempre ha sido considerado inferior por el ruso. Y los rusos que están en Ucrania mismo, rusos étnicos, por ser ucraniano, son rusos de segunda. Bueno, sí, claro. Hay que decirlo todo. De hecho, lo estamos viendo que son los primeros que mandan a la guerra. Ya no quedan hombres en el Donbass. Exacto. Aunque hubo una parte pequeña de la población de las regiones de Donetsk y Lugansk que tenían ilusión equivocada de reunirse como en los tiempos soviéticos, porque no eran prorrusos exactamente. Ellos tenían una nostalgia fuerte por la Unión Soviética, porque aquella zona industrial en los tiempos soviéticos, pues todos, aunque tenían salario pues, pequeño, pero todos tenían trabajo, todos, bueno, y el esquema fácil para un trabajador, vas y vienes, recibes tu salario al fin del mes, tienes capacidad de comprarte lo más mínimo, al fin del año te mandan a un sanatorio con tu familia, etc. Las mínimas, pues, garantías de seguridad social. Y luego, en los tiempos de la crisis económica, en los 90, cuando todo esto fue para abajo, no solo en Ucrania, en todas las repúblicas postsoviéticas, no vamos a entrar por las razones objetivas. La gente pues, tenía esta nostalgia de volver pues, a aquella estabilidad económica. Pero incluso aquella gente nostálgica se ha dado cuenta y muy bien de cuánto estaban equivocados. Porque lo único que ha traído Rusia en mi tierra era ruina, pobreza, inseguridad y muerte. No, está claro que muerte está llevando a todo Ucrania. Pues vamos a
hablar de la conexión, ya la comentamos, de la historia, ¿no? De este masacre, ¿no? Como se llama desde la historiografía ucraniana, ¿no? La masacre de Ilovaix, y el efecto que tiene, ya lo vemos en Sirski, en la actualidad. Lo digo porque hay gente que dice, qué ingenioso Francisco, ¿no? O Paco, que juega con el pasado para no hablar del presente. No, no, es que yo creo que es importante esto para entender el presente. Dicen por ahí alguien, esto que están diciendo por aquí, un saliente de 35 kilómetros de profundidad y 5 de ancho huele a celada. O otros dicen, ese saliente de los rusos que va hacia Pokrovsk es sospechoso. Yo lo tengo claro, si yo tuviese un ejército con capacidad, pues haría lo que vosotros decís, lo que tenemos que pensar si Ucrania tiene capacidad o no para hacerlo. Es decir, es muy raro lo que dice Anfis, es cierto, que lucharon por aldeas de tamaños insignificantes. ¿Cuánto estuvieron luchando, por ejemplo, por Ocheretines? Se luchó bastante, mucho más que por esa villa de 15.000 habitantes, ¿no? Es extraño todo. Desde fuera, alguien pensará que es una caída completa del frente ucraniano, pero tampoco salen las cifras porque son capaces de hacer enfrentamientos en otros lugares, ¿no? Y frenar otros frentes. Lo que yo creo que está pasando ahí es que Rusia está poniendo toda la carne en el asador, está enviando mucha fuerza, pero no consigue tampoco una gran ruptura en profundidad, es cierto, no es, es indiscutible, 35 kilómetros, pero en anchura no. Lo voy a poner en un mapa para que lo veáis, porque yo creo que es importante reflexionar sobre todo, ¿no? Es decir, es cierto que es un peligro, porque lo expliqué en el programa de ayer, el valor que tiene Pokrovsk, es un nudo de comunicaciones esencial, 3 líneas de ferrocarril, 3 carreteras principales que comunican con Torex, Konstantinivka. Es importante para todo el suministro, ¿no? De esa zona central del Donetsk, ¿no? De Donetsk, a esa zona central. Pero, ¿qué sucede? Claro, que es cierto que es muy sospechoso esto que estamos viendo aquí. Es una penetración peligrosa de libros, es decir, esto en un ejército, una guerra normal, esto llama la atención. ¿Cómo no es capaz Rusia de ensancharlo más? Y ahí entraremos a ver si es un tema de buena defensa perimetral ucraniana que lo dirige para que profundicen más, o sencillamente Rusia cree que tiene bien cubiertos los flancos y que Ucrania jamás le va a atacar, ¿no? Pero, ¿por qué hablo de la batalla de Ilovaix? Porque en el fondo, cuando os ponga esta imagen que os voy a poner ahora, os va a recordar lo mismo, pero al revés. Es decir, aquí tenéis Ilovaix, un entrante ucraniano en territorio ruso, y al final, bueno, prorruso en este momento. ¿Qué hizo Rusia? Le cortó, le cortó y lo rodeó. Se parece, sí, es una penetración muy similar, muy profunda y estrecha, y lo que parece que está en Pokrovsk es lo mismo. ¿Lo tiene Ucrania en mente? ¿Sirski lo tiene en mente? Pues quién sabe. ¿Tiene capacidad Ucrania para romper los costados, los flancos rusos? ¿Quién sabe? Yo desde que vino lo de Kursk, me sorprende por la intensidad. Yo cuando lo de Kursk pensé que iba a ser menos de 1.000 hombres, y se habla ahora de 10.000 e incluso más en Kursk. Por tanto, tiene ciertas reservas Ucrania. No sé, Anfisa, qué se habla a nivel ucraniano, si pensáis que hay una posibilidad de algo, o realmente dais ya Pokrovsk por perdido, porque hay gente que ya habla de que se pierde en una semana, y eso para mí significa que no se va a luchar por ella, porque Bakhmut se luchó 10 meses y era menos importante. Imposible, imposible que no luchemos. Claro, aunque es que después de Novogrodivka, que es una pérdida súper extraña y no me la explico de otra manera que no podría ser una trampa. Es una pérdida muy importante en las líneas de fortificaciones en que podrían tener esta ciudad meses atrasando la defensiva de Pokrovsk. Pero Pokrovsk, lo que había dicho ya anteriormente en otros programas, no es solo un nudo logístico. Desde Pokrovsk tienes a la región de Dnipropetrovsk,
Sí, a nada, a nada. Vamos, Sí, al alcance. A alcance. Y tanto la de Dnipropetrovsk como de Zaporizhia. Y esto no puede ser. Vamos a confiar en que pues, las fortificaciones, el plan estratégico de Sersky, las brigadas nuevas, la ayuda de los aliados, incluida pues, las municiones de la iniciativa checa que están llegando en julio y agosto, todo el armamento que tenemos y toda la capacidad militar que tenemos, que se amplíe bien en Donbass. Porque por lo visto, vamos, sí, hemos atraído las tropas rusas que estaban en el sur, que está el sur más libre, respira más hondo, pero en Donbass intensidad es brutal, es brutal. Sí. Hay, por ejemplo, una noticia que es interesante porque tiene que ver con un tema que estás comentando, que es la artillería, que es esencial. Ucrania se mantuvo todo el invierno del 2023-24 con poca artillería y sobre todo con sus drones de fabricación propia, ¿no? Esos FPV. Y se hablaba mucho de la artillería checa que está llegando, ¿no? Es decir, no es checa, sino que los checos compraron por todo el mundo munición. Hay una noticia que hay que destacar, ¿no? Y creo que es importante, es que Estados Unidos había creado un plan para aumentar su producción a 100.000 piezas, shells, ¿no? Es decir, piezas de obús en al mes, 100.000 al mes. Y llegaron hoy, este mes, a fabricar 80.000 mensuales 9 meses antes de lo previsto. Es decir, el plan de fabricación va mucho más rápido y, por lo tanto, se va a llegar a los 100.000 mensuales que se van a enviar la mayor parte de ellos, gran parte, a Ucrania, ¿no? Por lo tanto, es importante esta noticia. Yo creo que es una noticia muy a destacar, que Estados Unidos aceleró su maquinaria industrial y una fábrica que hacía 20.000, ahora está haciendo ya 50.000, me parece. Es una gran fábrica, la central. Europa, a ver cuándo acelera también el paso y empieza a enviar más munición, porque en esta guerra del Donbass, en Kursk también, pero aquí sobre todo, es esencial la artillería para frenar los avances rusos que se hacen con grandes columnas blindadas, carros tortuga, carros ordinarios, motos, infantes. Es decir, estamos hablando aquí de un combate masivo en lo que es, en esta zona. No es como en otros, que es a menor escala. Aquí, en esta zona de Donetsk, Rusia tiene el 40% del ejército que tiene desplegado en la guerra de Ucrania. Y Ucrania tiene que defenderlo. No vamos a ver, yo creo, a la defensiva batallas de carros Bradley, Leopard, muchos. Vamos a ver muy poco. Y lo que está haciendo Ucrania es defender con infantería, artillería y drones. Y aquí, hablando de este tema, no sé si Anfisa lo leísteis, hay unas quejas por parte de 1000 bloggers ucranianos de que la guerra electrónica que está haciendo Ucrania es tan eficaz que también paraliza los drones ucranianos en esta zona. Y que hay un problema ahí con ese tema, que tienen que ver cómo paralizan un poco la guerra electrónica para que sus propios drones funcionen, ¿no? Los datos son que ha bajado la eficacia del uso de los drones FPV de 60 a 15%. Porque para inhibir la señal del enemigo, pues ya cegamos a nosotros mismos. El fuego amigo en este caso, pero de onda. Yo es lo que oí, que el problema que es ese, que los drones ucranianos no funcionan porque se negó tanto el espacio aéreo a los rusos que no funciona ningún dron. Es decir, y el problema es que, claro, no tiene la suficiente artillería que cubra la carencia que se está teniendo de armas. De hecho, hay una noticia que no sé si contarla ahora o dejarla para después, que tiene que ver en el fondo con esto, ¿no? Que es la capacidad defensiva. Lope quería sacar el tema de las armas, ¿no? De la autorización del uso de armas occidentales a Ucrania, ¿no? Yo invito a la gente a ver el programa que hice ayer en el canal de actualidad, en el que expliqué el alcance de los sistemas Atacans si se autorizase el uso a Ucrania,
qué bases militares, unas 200 bases militares rusas al alcance del Atacán y de las GMRS. Pero hay una noticia que me llama la atención, lo publica The Telegraph, que es el, lo voy a poner en el resumen que hace el ISW, ¿vale? Para que no digáis que yo no tengo fuentes, que me lo invento todo, que es muy habitual que lo dice la gente, cuando se suelen inventar ellos muchas cosas. Hay aquí, aquí está el Financial Times y el Telegraph, hablan de que hay rumores que, al parecer, el Reino Unido tiene problemas en el uso de las Storm Shadow por parte de Ucrania, porque con la guerra electrónica hay un problema con los GPS, ¿no? Entonces, el Reino Unido pidió autorización a unas mejoras técnicas en los Storm Shadow a Estados Unidos por el tema del GPS. Y Estados Unidos está dando largas al empleo de la nueva tecnología que evita la guerra electrónica rusa en los GPS, en territorio ruso, ¿vale? Esto es importante que tengamos en cuenta que esto estamos hablando del uso de armas occidentales en territorio ruso. Y lo están hablando de los Storm Shadow. Lo digo porque es importante y es un tema de las licencias de GPS, de los sistemas que mejoran el GPS ante la guerra electrónica. Y bueno, ahí tenéis todo, lo podéis ver cómo es un tema importante esto de la autorización, ¿no, Lope? Sí, es bastante, bastante importante y no todos los países parecen estar de acuerdo en eso. Y no solo en lo referido a los misiles, sino también a los aviones. Por ejemplo, Países Bajos sí da autorización para que penetren los aviones ucranianos, los F-16 que han dado ellos dentro del territorio ruso. Hay otros países que también aceptan, creo que ¿cuáles eran, Paco? Estaba Francia también permite. Francia está pensando y está pensando también en más cosas, sí. Pero parece que sí, que lo acepta, ¿no? Y los que se niegan, los de siempre, ¿no? Estados Unidos y Alemania. Por ahora Estados Unidos no admite. Yo creo que la presión que está haciendo, por ejemplo, el Think Tank, el Instituto de Estudios de la Guerra, que es, bueno, es civil, no es del ejército, pero está influencia mucho en el pensamiento estratégico estadounidense, puede ser que haga que veamos dentro de poco ese cambio, ¿no?, en el pensamiento. Lo voy a poner el mapa, pues acaso no visteis el programa de ayer, yo creo que es un mapa muy interesante, que muestra todos los objetivos militares rusos al alcance de un Atacans o de un sistema de estos, por ejemplo, el Patiriv. ¿Cómo es este pastel que no saben decir los rusos? Palanitsa. El Palanitsa, que es un cohete dron o dron reactor, ¿no?, que está haciendo Ucrania y anunció el día de la independencia y que ya atacó objetivos en Rusia. Y aquí viene algunos de los 200 objetivos que recomienda el ISW que ataque Ucrania con estos sistemas. Y cada uno de ellos viene un poco qué es exactamente cada uno de ellos, si lo queréis buscar. Este, por ejemplo, es un sistema de radio de radios. Este es hablando de Atacams, permisos y la política. Ahora mismo el ministro de Defensa de Ucrania, Rostem Umerov, y la mano derecha de Zelensky, Andriy Yermak, van a prender un viaje a los Estados Unidos para presentar la lista de los supuestos objetivos en el territorio ruso intentar convencer otra vez a los aliados estadounidenses en darnos este permiso. Es decir, que van a jurar que no van a echar para abajo Kremlin ni la fortaleza de Petropavlovsk en San Petersburgo, ni cosas así simbólicas e importantes, sino solo vamos a afectar, pues a alcanzar los objetivos exclusivamente militares. Y yo creo que son estos que vemos aquí, que ya están hechos. Y una de las cosas que han dicho es que se lo van a explicar a Biden, a Kamala Harris y también a Trump. Claro, esto explicar a los tres.
Claro, este tema de los atacantes es que cuando Ucrania fue autorizado a disparar en esta zona amarilla, que es donde dejan usarlos, porque se dice que desde aquí atacaban a Ucrania, el problema que desde que esto fue efectivo y empezaron a bombardear esta zona con los atacantes y también con los sistemas de fabricación ucraniana, Rusia, ¿qué hizo? Replegó sus aeródromos a la segunda línea, y ahora que Ucrania con otros sistemas atacó esos aeródromos, se los mandan a Volgogrado, ¿no? Aquí a este Volgogrado que atacaron recientemente. Es decir, ya no hay aviones que ataquen Ucrania desde la zona autorizada. Entonces lo que se habla es que, claro, se tiene que autorizar bombardear más allá, y que también para acabar con los bombardeos no solo hay que atacar los aeródromos, hay que atacar los almacenes de munición, los almacenes de combustible, los sistemas que de reparación de vehículos, y todo eso es lo que tenemos en estos objetivos, ¿no? Es decir, al final el dilema es una guerra que es una especie de lucha en la que hay un ring que uno puede entrar y salir sin problema y el otro no es capaz o no está autorizado de salir a golpear al otro. Es decir, esto parece como una especie de ring de boxeo que tiene una red que solo impide salir a uno y el otro puede hacer lo que quiera, ¿no? O puede comprar armas o recibir regalos de Corea del Norte y de Irán y los puede utilizar sin autorización, mientras que Ucrania necesita autorización para todo, ¿no? Es decir, un tema muy complejo, una guerra que es extraña, porque si los prorrusos dicen que esta guerra es una guerra de la OTAN contra Rusia, es una guerra muy extraña, porque Ucrania, que es el que la combate, no tiene libertad para luchar. Y su aliado, que tiene como objetivo, supuestamente, acabar con Rusia, no le deja acabar con Rusia. Es un tema muy complejo que hasta el propio relato ruso no es capaz de explicar, ¿no? Sí, y volviendo también a la faceta técnica, nos centramos mucho en los kilómetros, que si la distancia de 500 kilómetros, que si 1.500, que si 3.000, los ucranianos pueden inventar otro dron de combate, un dron kamikaze, que alcance 3.000 kilómetros. Esto no es el problema, pero un dron kamikaze puede llevar 30 kilos de explosivo y un Atacms tiene 300, ¿vale? O más. Entonces, la eficacia del bombazo no es la misma, y es lo que de lo que estamos hablando, que sí, que Ucrania pues está trabajando para desarrollar su propia industria armamentística, sí, y tenemos unos cuantos know-how, diseños auténticos, ni siquiera en los que no apoyamos en los componentes extranjeros, chinos, por ejemplo. Sí, estamos desarrollando nuestra industria de defensa, pero necesitamos ese gran apoyo de los aliados unánime para acabar esta guerra. Es que parece que lo estamos disfrutando del proceso. Es una guerra tántrica. Mientras Yermak y el ministro de Defensa van para Estados Unidos, hoy ha estado Kuleva en una reunión en Bruselas, también pidiendo a los europeos que influyan, que hagan presión sobre Estados Unidos para que permita que puedan atacar a donde hace falta, sino es lo que tú dices, no es cuestión de kilometraje, es cuestión de donde te vienen los ataques. Claro, ahora ya no vienen de la zona que está autorizada, eso está claro. Eso está claro, que ya no vienen donde supuestamente estaban antes y ahora hay que atacarles más lejos, ¿no? Perdona, Paco, voy a seguir para acabar el tema de los aliados. Aquí tenemos a nuestro enemigo en la sombra, a China, que a partir de septiembre va a cerrar el grifo de las exportaciones de los componentes de electrónicos para la fabricación de los equipos de comunicación, para los equipos de la guerra electrónica, para los drones, en lo que estamos usando en Ucrania. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
Por supuesto, nosotros vamos a diversificar pues, las fuentes, lo vamos a seguir comprando a China, pero no directamente a China, sino a través de los terceros. Vamos a ampliar más, más dinero en esto, igual que Rusia sigue comprando los componentes electrónicos a los países del occidente, pero pagando por ellos triple. Pues es lo que nos espera. Y aquí hablamos de que China, ¿para qué lo está haciendo? ¿Cuyos intereses está defendiendo este país? Y nosotros, mientras tanto, cada vez que queremos ampliar nuestro abanico de posibilidades, no, nos tienen con la correa corta. Así es. Pues vamos a tratar más temas de autorizaciones, ¿no? Una de ellas es el uso del F-16 que llegó con cuentagotas, ¿no?, a Ucrania. Se dijo y se avisó que tuvo un papel en el día del ataque masivo ruso como sistema, digamos, plataforma antimisiles, antidrones, y por desgracia hubo la pérdida de un piloto, que es lo más valioso. Yo siempre dije que en esto de los aviones vendrán, los pilotos serán lo más importante, y si siempre que fuese posible se tendría que salvar al piloto. El problema que en una de las misiones de derribo de misiles de crucero y de drones, un piloto ucraniano, voy a poner ahora, espera un segundito, falleció, pero importante, no fue derribado su avión por un Su-37 ni por un misil ruso, sino que fue un accidente. En el fondo, yo creo que también es por la falta, a lo mejor, de entrenamiento. Son pilotos que casi salen ahora de las academias, y ningún ejército del mundo, un piloto recién salido de una academia militar, se encuentra con una guerra como esta en un día derribando misiles, drones, en su primer casi acción de guerra. Lo quiero decir porque es importante entender eso. Es decir, esto no es que sean malos aviones, no es que sean malos pilotos, sino que es la realidad. Es decir, un piloto ruso que haya salido de la academia y le meten el primer día a atacar Kiev justo cuando estaban las defensas antiaéreas funcionando, pues seguro que también tendría el mismo fallo. Esto hay que entenderlo, que no es un tema de pilotos, sino de humano. Es decir, el estrés que tiene un piloto. No sabemos la causa del accidente, pero puede ser perfectamente un error humano o un error técnico. Pero sí que hay que recordar que no es una victoria rusa. Esto hay que entenderlo, porque ya están canales prorrusos diciendo que fue un derribo ruso, ¿no? No, y peor. Bueno, los canales prorrusos ya derribaron F-16 en marzo. Bueno, sí. Sí. O sea, sí. Aquí tenemos a nuestra amiga Mariana Bezugla, que está, su apellido Bezugla significa que no tiene un rincón, que es como sin techo, ¿vale? Ajá. Pues sin techo, literalmente. Esa tía ya ha perdido juicio total. Acaba de soltar una barbaridad que seguramente mañana vais a ver, todo el Twitter va a estar repleto de las republicaciones, porque lo van a coger los de la propaganda rusa seguro. Que fue friendly fire de un Patriot que derribó el F-16, y ya tuvo que incluso pronunciarse pues la parte americana respecto, que dijeron que no sabemos nada, aunque eso explico. Los sistemas estos Patriot llevan un sistema de reconocimiento de amigos. Los aviones tienen una boya que no captan otros sistemas, pero sí tu propio sistema para evitar el fuego amigo. Me parece muy difícil, casi imposible, que un sistema estadounidense caiga por un sistema estadounidense. Es decir, me parece muy, muy difícil. A mí lo que me parece difícil, los propagandistas aquí que mienten que a la Fiscalía Española o Suiza o Francesa les da igual, ¿vale? Que están hablando. Pero que haya propagandistas dentro de Ucrania que están haciendo daño tremendo, sembrando pues ahí dudas importantes, un conflicto posible entre los aliados,
y nadie le puede censurar, ni siquiera, vamos, castigar, ya no hablo del castigo, porque tiene inmunidad de un diputado del Parlamento Central, pero no están capaces ni censurarla. Esto es brutal. Extraño guerra. Rusia, por ejemplo, no tiene problema en castigar a un pequeño periódico local que dijo que había reclutas de las VDV aerotransportadas luchando en Kursk y lo cerraron el periódico. Es decir, entiendo que la censura de guerra existe y la censura no es exactamente decir limitar lo que no te gusta, sino limitar lo que va en contra de la acción militar de tu nación. Es decir, eso existió en todas las guerras. Es decir, Que pregunten a Israel lo que es censurar por el bien de las operaciones militares. Ah, sí. Que le pregunten a la misma Rusia que a la mitad de su ciudadano, cada vez que tiene una guerra, los manda a la otra punta del país, lo que ocurrió con los alemanes, con lo que ocurrió con los tártaros de Crimea, lo que ocurrió con los judíos antes de la guerra. Acordémonos que hicieron una república judía en Crimea y como hubo protesta de los cristianos ortodoxos de allí, rusos, al final le hicieron la república Jabarovsk al lado de Japón y hay una república judía allí, la única en el mundo. Sea, al final, y hablando de Crimea y eso, y hablando de desplazamiento, ¿habéis oído que los refugiados de Kursk lo están mandando al Donbass y a Crimea? Sí, y a la región de Zaporizhia, al Sí. sureste de Ucrania. Pues esto salir del sartén y caer al fuego, ¿no? No tienen Eso territorio en me Rusia para mandar recuerda. refugiados, ¿no? Mira, en la época de Stalin hacían eso. Despoblaban zonas y enviaban gente de otra zona a las casas de los que estaban en un lado. Y a los otros le daban las casas de los que habían despoblado de la otra región, Sí, ¿no? Y están haciendo lo mismo, porque toda la zona exactamente. ocupada hay muchas casas vacías de gente que se han ido. Resustituir Llega, la ya le da una población casa, ya le da autóctona. un mínimo. Y además, Pero ya con rusos que vienen de Rusia. ahora mismo me cuentan las historias desde Donbass ocupado, de que pues ya mismo están ocupando las viviendas. Están ocupando pues las naves de negocio, están quitando la propiedad de todo tipo a la gente que huyó por los bombardeos intensos en Mariupol o en otras zonas, y ahora les exigen a esa gente, para confirmar su propiedad, su derecho de propiedad, volver en persona, coger el pasaporte ruso, aceptar la ciudadanía rusa y inscribir esa propiedad según pues la ley rusa. Si no, no hay derecho. Entonces, todos esos decenas de miles pisos vacíos, naves, tiendas, todo lo que se dejaron pues se dejó después de la ocupación de aquellos territorios, pues ahora lo están repartiendo a los refugiados de Kursk. Pues si queréis podemos pasar a ver un poco cómo están los frentes de batalla y hablaremos ahí de Pokrov de nuevo, Un fijarnos pequeño un poco. apunte sobre Kursk, una cosa muy soviética, por cierto, que Putin está cogiendo muchas cosas del pasado, es que a los profesores rusos, los maestros de escuelas clásicos de toda la vida, tienen que dar una parte de refugiados de Kursk. O sea, recoger en su casa, ¿no? Bueno, eso entra en una lógica. Bueno, no creo que Rusia tenga. Bueno, debe tener muchos lugares vacíos, ¿no? De población para meterlos, pero eso entra dentro de la lógica más que mandarlos a Zaporilla, ¿no? Y mandarlos a territorio que está en guerra, ¿no? O sea, sacar refugiados de una zona de guerra y meterlos en otra zona de guerra, así a priori suena mal, ¿no? O suena extraño. Vamos a ver el frente de batalla y ver un poco qué está sucediendo y ver por qué puede estar sucediendo. Nosotros tenemos la información que tenemos, lo dejamos bien claro. Como falta José María para que nos dé su visión perfecta, yo voy a intentar explicar un poco, ¿vale? En la zona aquí
de Kursk. Los avances son muy lentos, ¿vale? Pero Ucrania sigue avanzando poco a poco. Y lo que dicen las informaciones en cuentas prorrusas, dicen que Ucrania está tomando posiciones en esa zona, es decir, está fortificándolas. ¿Qué sucede? Que ellos dicen que es un error, que lo que tiene que hacer Ucrania es abandonarlo, pero lo que confirma esto es que Ucrania no está haciendo una ofensiva de distracción, está haciendo una ofensiva para abrir otro frente y quitar presión, que eso es cierto, pero también yo creo que para tener una baza negociadora y también en guerra una posibilidad de vender victoria a su pueblo y al mundo entero. Es decir, no es propaganda, es la realidad. La guerra es política, la política al final son mostrar bazas, ¿no? Y si Ucrania consolida una zona que a alguno le parece pequeña en proporción al tamaño de Rusia, eso es cierto, pero si lo vamos a proporción a lo que conquistó Rusia en el año 2024, es más grande que el avance que tenéis aquí en Avdiivka, de Avdiivka a Pokrovsk, ¿no? Es decir, otra cosa es que en Pokrovsk hay una ciudad grande, importante, y en la zona de Kursk por ahora no, por ahora. No significa que no vaya esto a cambiar. ¿Por qué digo esto? Porque en esta zona, que podéis ver aquí fortificaciones, al parecer el tramo de carretera entre Rilts y Lyov, que está por aquí, Lyov, al parecer está sometido al ataque constante de drones y artillería ucraniana. Por tanto, no es una zona que Rusia tenga muy garantizada a un medio alcance, ¿no? A un medio plazo. Lo digo porque en Korenevo, vamos a poner el Deep State, que para esto es mejor, porque hace avances diarios. Vais a ver un poco en esta zona de Korenevo, se ve estático el frente. Ahí se ve un avance hoy, os fijáis, ¿no? Ahí hay un avance día 29, día 28, hay un avance en la zona alrededor de Korenevo. ¿Por qué es esto? ¿O esto tiene una importancia? Sí, tiene importancia, porque Korenevo, ya lo expliqué varias veces, es la localidad más importante en esta zona, es el núcleo de resistencia principal ruso y solo tiene una salida hacia Briansk, hacia Rilsk, que es justo esta carretera, que es la que está intentando cerrar Ucrania. El resto está el río Sein, que no hay puentes, no hay vados, y si los rusos escapan, lo van a hacer siempre sin vehículos y sin material pesado. Por lo tanto, la maniobra es importante, la maniobra que está haciendo Ucrania. Aquí está la 82 Brigada de Asalto Aéreo, la que está haciendo esta zona de combate. Después hay un lugar que resistió mucho al avance ucraniano, que es esta zona en Malaya Lokinka. Loknia. Eso. Ahí es interesante porque los rusos lo están vendiendo como un acto de resistencia muy grande, lo que pasó ahí en Malaya. Voy a ponerlo aquí un segundo, a ver si lo encuentro exactamente en el mapa. ¿No me escribió? No es esto. Espera. Vale, lo tengo aquí puesto, vale, lo tengo aquí. Esto es Malaya, ¿vale? ¿Lo veis aquí? Malaya, ¿dónde está? Está un poco al norte de Sudja y resiste mucho al avance ucraniano. ¿Por qué? Porque hay una prisión femenina, una cárcel de mujeres, que se convirtió en un bastión de una unidad rusa y durante un tiempo resiste el avance ucraniano. Lo digo porque en esta zona más o menos está todo ya controlado por Ucrania, menos esta pequeña localidad que en algunos mapas aparece en posesión rusa. Aquí tenéis la localidad. Un Bradley disparando sobre un edificio con tropas del 1009 regimiento ruso. Y si os fijasteis, en algún momento se ve aquí, lo podéis ver, el muro de la prisión. Lo digo esto porque me acuerdo perfectamente que hablamos de la importancia que podían tener los presidios, las cárceles, en esta guerra urbana. ¿Por qué digo esto? Porque si en esta pequeña localidad de Malaya Loknia se convirtió en un bastión, alguien que es habitual al canal seguro se va a acordar
de otra cárcel que citamos varias veces en Torex, que es justo el lugar por donde está avanzando Rusia, se va a encontrar esa cárcel. Lo digo porque si Ucrania lo usa inteligentemente, va a tener el mismo bastión que está teniendo Rusia en esta pequeña localidad, con una cárcel más pequeña, ¿no? Ahí tenéis, sí, pero no nos olvidemos que Ucrania no riega el territorio ruso con los KBFAB. Esa es, sí, la gran diferencia. Sí. No, porque no los tienen, es cierto. Es cierto. Y las armas, por ejemplo, usan los Hammer, pero tienen menor carga y mayor precisión. Lo que tiene la FAP es mucha carga y poca precisión. Destroza toda sin buscar o evitar daños colaterales en tus propias tropas, eso es cierto. Sí. Y las bombas FAP, no sé qué resultado dejarán en esas cárceles, eso es cierto. Habría que verlo, habría que ver si ya atacaron, lo más seguro que sí. No, no hay vídeos de Torex, ¿no? Ya no hay vídeos. En Chasillar, acordaros que vimos muchos vídeos de las bombas FAP cayendo. La propaganda rusa movía mucho esas bombas cayendo en todos los sitios, pero últimamente, ¿visteis vídeos? No, yo creo que el frente ahí de Chasivir y Torezka está estabilizado. Ahora todo el escenario es... Sí, va todo, sí, va cross, pero que no vemos vídeos de FAP 3000, ni FAP 500, ni nada de esto. No, lo digo porque estén llegando menos, no sabemos. O sea, no hay ningún vídeo, eso me extraña. Que no haya vídeos de ataques con las FAP, porque Rusia cada vez que hacía un ataque había vídeos cada día distintos, es decir, y ahora no estamos viendo ninguno, o yo no los veo. Voy a buscar ahora si encuentro alguno. Pero bueno, seguimos con lo que está pasando en esta zona. Bueno, ahí en la zona de Kursk tenemos que sigue la idea ucraniana de ampliar en dos direcciones principales, ¿no? Una hacia la ciudad de Kursk. Yo no creo que tenga como objetivo acercarse a Kursk, sino que tiene esa vía de avance, que es de Suzhda por la P2000 en esa dirección. Después tiene en la zona de Huevo, ¿no? Hacia Belgorod un poco. Y lo que yo creo que es más importante es la zona de Korenevo. ¿Para qué? Para copar la ciudad de Korenevo y también rodear las zonas al sur del río Sein y unirlo a Tokino. Eso sería el objetivo principal que creo que tiene en mente Shishky en esta zona. Nos vamos, si queréis, algo más de Kursk, tenéis que comentar vosotros o algo. Bueno, que es el cuento de lechera, pero sí. Estamos ya contando cuántos prisioneros podríamos recoger ahí en el cerco si cerramos desde Tiotkina y por el río. Si podemos pues encerrar ese grupo del ejército ruso y bueno, tener más prisioneros para los futuros intercambios. Hay una cosa importante que tiene que ver con esto de Kursk y los intercambios prisioneros, es que Peskov negó el 28 de agosto que hubiese reclutas rusos luchando en la región de Kursk y calificó dichos informes como una, comillas, distorsión de la realidad, cierro comillas. Y dice el ISW, a pesar de la gran cantidad de evidencia, incluido evidencia de admisiones rusas, de lo contrario, ¿no? Es decir, Rusia es especialista y sus altavoces de negar lo evidente. Es decir, que Peskov salga a decir que no hay reclutas cuando vimos a reclutas decir que eran reclutas, a mujeres en Telegram decir que sus hijos reclutas están luchando en Kursk, que salga este hombre a decir que es mentira, es como decir que el sol no es el sol, ¿no? Es decir, y alguien se lo cree. Cuanto más brutal la mentira, más absurda. Hay gente que dice que no puede ser, que no sea verdad, ya está, como la tierra plana, ya está. O sea, hay gente que se lo cree. Sí. Igual que aquí algunos creen que Bucha era un invento, que el genocidio de Ucrania pues no existe, que son palabras vacías, que no existen 20.000 niños que se han llevado a Rusia y les han borrado la identidad y los han mandado por toda, los repartieron por toda Rusia, que no existieron pues las torturas, que no existieron las fosas comunes, etcétera, etcétera. Sí.
Pues vamos a ver qué pasa ahí, en Kursk, si logran embolsar tropas rusas, que eso sería un arma de éxito político, aparte del territorio. Objetivos, dicen aquí, secundarios, objetivos principales, yo creo que no estaba a coger nunca la central nuclear, es un objetivo muy lejano, pero sí ponerla en riesgo y generar un pánico, que es lo que se generó en esos momentos. Es verdad que yo tengo que reconocer que Putin o el sistema, al principio se le veía muy acojonado y ahora logró convencer al pueblo de que no importa perder parte del territorio ruso si se vence en Pokrov, ¿no? Y eso es algo que es importante entender, ¿no? La mentalidad rusa, López, porque es muy llamativo, ¿no? Es decir, y bueno, ahí yo como lo entiendo es que él que piensa que todo lo que pueda coger de territorio ucraniano le sirve para las negociaciones. Que Kursk, como es de él, ya tendrá tiempo después para ir a cogerlo. Va a ser legítimo siempre defenderlo. Sí, eso yo creo que Kursk puede esperar. Pero sí, está teniendo bastante contestación entre los refugiados. Pues la mitad no ha recibido los 100 euros que después subieron a 150 que le iban a dar. La mitad no lo han recibido, tiene muchos problemas para recibir el dinero. El tema de que lo están enviando a muchos a otras zonas de conflicto en territorio ucraniano, en territorio ocupado. Y otra cosa también que suena chiste, ya termino, Anfisa, es que están dando 75.000 euros para los que hayan perdido todo. O sea, 75.000 euros, 75.000 rublos. No, rublos, euros son muchos. Son 750 euros. Sí. Si tú pierdes tu casa. Otra cosa también que se ha notado es que desde que entraron los ucranianos ahí en Kursk, los precios de los alquileres, sobre todo de lo que es una habitación en una compartida, ¿no? En una casa con cuatro habitaciones, cada habitación ha subido el precio al doble, está sobre 120, 150 euros al mes. Cuando el precio real, un poco una semana antes de la incursión, el día de la incursión, era menos de la mitad en todo, ¿no? Estamos hablando de un país, dice, bueno, 150 euros no es mucho para una habitación en un país donde el sueldo medio son 400 euros. ¿Qué es? Pues, hablando de las mentiras brutales y toda esta propaganda rusa, en una de las últimas reuniones de Putin, reunión pública con los gobernadores de estas regiones fronterizas, sale el gobernador de Kursk y entonces Putin dice... Bueno, Tavarish, y ahora que nos cuente cómo está la región, cómo está la central nuclear de Kursk. Y el tío le dice, bueno, con toda, no sé, sinceridad, dice, bueno, está bien, que está bajo control, no hay ninguna amenaza y tal. Y Putin dice, ah, sí, hay amenaza, que los ucranianos intentaron atacarla. Y así, vamos, que... Ahí mismo, en público. La central de Kursk tenía solamente dos reactores en marcha, funcionando, y han parado uno. Nada más que funciona uno ahora, el cuarto. El tercero no ha parado, no se sabe si es para arreglarlo, pero si lo tienen que arreglar, tampoco tienen material ni piezas para hacerlo. Hay una imagen, no sé si la visteis, de un triángulo de estos de la invasión, pintado en el muro de la central nuclear. Sí, lo vi. Debieron ser alguna fuerza de estas irregulares rusas, de la Rusia Libre o algo de esto. Interesante. Habría que ver quién está detrás de esa pintada, ¿no? Pues si puede ser hasta un ruso de allí, hasta un gamberro. Sí, un ruso cabreado. Dijo, esto... aquí voy a meter yo un poco aquí de mi graffiti. Pues vamos a pasar a otro frente, que hasta hace poco era un frente muy importante y se hablaba mucho de él, pero se ve que está más o menos estabilizado. Es la zona de Kharkiv, ¿no? La zona de Kharkov, el norte. Ahí se habla de un intento, según un milblogger ruso, de una pequeña ofensiva pequeña en la zona de Lipsi y Bochansk por parte de fuerzas ucranianas. Pero después los ucranianos hablan de que se están concentrando tropas del 11 Regimiento de Tanques
y de también un grupo de fuerzas de Kharkov, ¿no? Hablan del 82 Regimiento de Fusileros Motorizados Ruso, para atacar en la zona de Bovchansk y Siriboke. Pero ¿qué pasa? Que los mismos informes que dicen esta concentración resaltan que hay muy pocos vehículos blindados en la zona rusos y todos los ataques son a pie, en motos o en buggy. Lo digo porque en esta zona, al parecer, según los ucranianos, Rusia carece de medios blindados. Esto es importante. Es decir, no tiene tantos para tener la fuerza que tiene en Bovchansk, en Prokhorov, lo está sacando de aquí. Es decir, no hay, según los ucranianos, amenaza blindada. Lo es todo en cargas humanas, es decir, cargas en vehículos y cargas en buggies, en motos y en buggies. Lo digo porque esto es importante, este dato. Esto hay que sacarlo siempre. Si los propios ucranianos dicen que no hay una amenaza de carros de combate y vehículos de infantería, es llamativo, ¿no? ¿No os llama la atención a vosotros, López? Lo pongo aquí para que veáis que no es un invento mío, ¿eh? No, llamativo sí que es. Mira, aquí está el portavoz de una brigada ucraniana. Lo pongo para que veáis que no es un tema mío. Que opera en la dirección de Kharkov, declaró que las fuerzas rusas tienen muy pocos vehículos blindados y están realizando asaltos principalmente a pie, motocicletas o buggies. Esto, alguien dirá que es propaganda ucraniana, pero normalmente a Ucrania no le interesaría este tipo de propaganda, porque al final lo que tiene que intentar es que le manden más medios. Yo soy jefe de una unidad que combate en esa zona y tampoco andaría diciendo a los medios de comunicación que aquí estoy sobrado con lo que tengo. Ningún militar en la historia lo dice, ¿no? Ahí en Fisa yo creo que será que es verdad que tuvieron que sacar tropas de esa zona hacia Kursk, lo más seguro. Yo lo único que puedo comentar es que la tercera brigada de asalto ha anunciado la contraofensiva en la región de Kharkiv. Así que, bueno, todavía no hay informe oficial, no publican sus hazañas, pero estoy segura que vamos a saber en breve algo interesante. Sí. Vamos ahí a más cosas. Dice aquí que bajó la audiencia por la ofensiva, que bajó a la gente el ímpetu de la ofensiva. Bueno, normalmente nosotros teníamos una audiencia de 1000 y pico, es decir, estamos un poco menos porque no es miércoles, la gente no sabía que iba a haber programa hoy y yo no lo anuncié. No penséis que es porque la gente solo quiere saber cuando hay victorias. El habitual del canal, no gente como vos, como el que pone el comentario, quiere estar al día de lo que sucede cuando hay cosas buenas y malas. Nosotros tenemos seguidores fieles, gente que quiere escuchar nuestra versión de lo que está sucediendo cuando hay victorias y cuando hay derrotas. Persona más realista que Anfisa, yo creo que hay pocos. Es decir, ahí lo tengo yo más claro que nadie. El problema es que mucha gente... A nivel de propaganda, decir, por ejemplo, lo que estamos hablando, que los rusos tienen pues pocos carros blindados o maquinaria o yo qué sé, sistemas de artillería en algún sitio, o que lo están haciendo mal, ¿no? Para los ucranianos, para el pueblo ucraniano, no es satisfactorio que nos digan simplemente que el enemigo lo está haciendo mal, porque nosotros somos realistas y sabemos que nuestro ejército tampoco es ideal y que tenemos unos puntos críticos y que hay también problemas internos. Entonces, en plan, este juego infantil, eres un tonto, ¿no? Que tú eres más tonto que yo, esto no funciona. Los ucranianos exigen, no es que el enemigo sea peor que nosotros, no, que nosotros seamos mejor, ¿vale? Y que haya unos resultados. Porque, bueno, lo que ocurría en Kursk en primeros días de la incursión ha subido un montón moral del pueblo ucraniano, del ejército, que desde el ejército yo no percibí ni una señal negativa. Todos los militares apoyan a sus compañeros totalmente en esta misión. Lo que estamos viendo en la región de Kharkiv no nos satisface ver que los rusos aflojan o están montando buggies. Lo que queremos es ver reconquista de nuestra tierra.
No, no, lógico. Como ucraniano es lo que tienes que ver. Querer ver, eso seguro. Voy ahora a decir otra cosa muy interesante que cita de nuevo el ISW a raíz del portavoz, que os estoy comentando, que es lo siguiente. El portavoz afirmó que la intensidad de los ataques rusos en dirección a Kharkov ha disminuido desde el inicio de la incursión ucraniana en la región de Kursk, de hasta 10 ataques al día a uno o dos ataques diarios. Es decir, lo que muchos llamaban una tontería ucraniana está funcionando por lo menos en la zona de Kursk, es decir, en la zona, perdón, en la zona de Bochansk. Está aliviando Bochansk de avances mayores rusos o por lo menos de ataques constantes. Y lo que en teoría podría hacer ahora Ucrania es tomar aliento, como acabas de decir, con esa tercera brigada e intentar recuperar. No digo un avance frontal en Bochansk, que es arriesgado, sino para mí sería lo más inteligente seguir con este intento que está haciendo de flanquear un poco la ciudad de Bochansk, ¿no? Es decir, acordaros, tú te acuerdas seguro, Anfisa y Lope, vosotros os acordáis que antes de la acción de Kursk, los rusos habían cruzado el río y habían pasado tropas a esta zona, casi hasta el laguito este que había aquí. Y tras lo de Kursk, se retiran a lo que tenían controlado y vuelven a lo que llevan meses combatiendo, que es por la fábrica de agregados, que depende del mapa en este. Lo dan como en comunicado con el resto de la ciudad, pero si nos vamos, por ejemplo, a otros mapas, por ejemplo, aquí al de el Deep State, la fábrica de agregados en este caso está aislada, si os fijáis. No se sabe muy bien, como dice José María, en cada momento cambia quién controla el camino de acceso a la planta de agregados, ¿no? Pero, importante, Bochansk ya no es un peligro para Ucrania y por lo menos eso es ya un éxito de lo que está pasando en Kursk, ¿no? Aparte de lo político. Vamos a otros lugares y, por ejemplo, un tema también que durante mucho tiempo se habló y ahora está bastante tranquilo, es toda la zona de Kupiansk, lo tenéis aquí, eso es, no hay ningún tipo de avance, hay combates, hay cosas que no para esto, ¿vale? Y también, si nos vamos más abajo, en la zona aquí del bosque de Kremina, esta zona del bosque, hubo un pequeño avance ucraniano, pero muy pequeño, según el ISW. Y si nos vamos ya más al sur, porque también en todos lugares hay combates a diario, en la zona de Chasiyar, pues lo que había tomado Rusia lo perdió, digamos, al oeste del canal, y siguen los combates. Es decir, yo creo que hay que destacar que Rusia sigue atacando, pero a una escala mucho menor, ¿no, Anfisa? Aparte de atacar menos Rusia o peor, yo no sé, pero lo que está claro que en el frente de Kostiantynivka, que digamos que toda esta parte de Chasiviar es la dirección a Kostiantynivka, sí, sí. Nuestras brigadas actúan mejor y lo que se considera por parte de la comunidad ucraniana recibe mucho más elogios los jefes de las brigadas y de esta zona del frente. Tienen muchísima mejor coordinación entre ellos, se ayudan, tienen mejor aplicada la guerra, la táctica de la guerra electrónica, no hay fuego amigo, etcétera, etcétera, pues evitan los errores, se ayudan, se comunican y así pues cortamos el avance ruso e incluso pues hay algunos éxitos locales ucranianos. Sin embargo, pues en la zona de Pokrovsk, pues ahí hablaremos más en profundidad qué está sucediendo ahí. Pues en esa zona de Siversk y toda esa zona que estuvimos hablando, hay un comandante de un batallón ruso de la 123 Brigada de Fusileros Motorizados, que el ISW recopila una información que publica el TASS como una especie de, bueno, de memorias de este combatiente, que dice que en esta zona
Las fuerzas rusas en el área primero realizan ataques de artillería y drones con vista en primera persona, los FPV, contra posiciones ucranianas, y luego realizan ataques terrestres en pequeños grupos de infantería. Es decir, volvemos a lo mismo. Aquí volvemos a estar en una situación en la que los ataques no son con medios blindados. Es decir, desde el norte de Chasiyar hasta todo ese territorio de Lugansk no hay ataques a día de hoy con medios blindados. Todos son ataques con infantería. Lo quiero destacar porque ¿por qué? Porque todos los huevos están en el mismo sartén, que es en la zona de Pokrovsk. Importante esto, entender que Rusia está avanzando mucho porque está sacrificando otros frentes. Es decir, y es verdad que Ucrania no tiene la capacidad para responder tampoco y contraatacar en estos frentes. Pero el éxito que vamos a ver ahora en Pokrovsk en parte tiene que ver con esto, que Rusia está sacrificando mucho ahí, está poniendo toda carne en el asador, ¿no? En Chasiyar queda como estaba, y nos vamos un poco hacia la zona también importante, ¿no? Que es la zona de Torex. Lo voy a poner en el mapa un segundo. Y ahí... aquí está. Que digamos en Torex... si veis el mapa que voy a poneros ahora, está casi igual que la semana pasada que hicimos, o la anterior que hicimos el programa, en el que, según fuentes rusas, habían capturado New York completamente, y sigue el mismo, digamos, bastión ucraniano en la zona norte de la ciudad. No sabemos qué cantidad de hombres hay. Al principio decían que iban a ser copados, pero ahí llevan una semana en esa situación igual. Y toda la zona esta al norte de la ciudad sigue en zona, digamos, gris, zona de combate. Y hay un pequeño avance ruso en la zona, digamos, cercana a la cárcel de Torex, ¿no? Esta zona aquí. De hecho, voy a poner el mapa un segundito. Fijaros en estas calles, ¿eh? Trenstraina Bulistra. Que no me salen los nombres. Konstantinivka. Andica es por aquí, Torex, ¿no? A ver si me lo cuento. Vale, aquí está New York. Aquí sería donde está la bolsa de resistencia, esta zona de por aquí. Vale, pues puede ser en esta zona, por aquí, por donde la fábrica, es más o menos, ¿no, Anfisa? Sí. Sí, sí, es por donde la fábrica. El núcleo de resistencia... Eso explica que como que parece ser que están cercados, pero realmente no les pueden hacer nada a los rusos, ni cogerlos, ni cortar el acceso. Sí, sí, es por aquí, más o menos, esta zona por aquí. Porque se asentaron ahí y están resistiendo. Y después en Torex, aquí estaría la calle, esta avenida, ¿no? La que estábamos viendo, está por aquí más o menos los combates, y aquí está la cárcel que yo mencionaba antes, que puede ser un buen bastión defensivo. Una especie de fábrica, pero es una cárcel, es una especie de fábrica prisión o algo así, tipo soviética. Hombre, claro, hay que aprovechar la mano de obra, ¿no? Y aquí tenéis el recinto todo. Pero yo no sé hasta qué punto estaban estas cárceles fortalecidas por los búnkeres o algo de este tipo. No sé. No, pero bueno, un buen muro de hormigón te vale, es lo que vimos en el pueblo y después está más o menos por aquí el avance ruso, por aquí más o menos. Si vamos a este mapa del Deep State, espera un segundo que se ve mejor. Donde hay menos densidad urbana, ahí es donde están avanzando. Mira, está aquí el... Mira, están justo en la cárcel. El perímetro del avance está en la cárcel. Entonces, a ver ahí. A ver si consiguen por lo menos frenar ese avance hacia el sur por parte de los rusos. Pues en Torex es importante también, pero sobre todo al final Torex se comunica, ¿no? El frente con la importancia que tiene Pokrovsk, porque es la carretera, si os fijáis, la carretera que sale de Pokrovsk nos lleva hacia Konstantinivka, que es el eje principal del avance de Chasiyar. Chasiyar no es lo importante, es Konstantinivka, y también al final Torex necesita de las carreteras que vienen desde Pokrovsk, las vías de ferrocarril. Que bueno, yo lo de la vía de ferrocarril, Anfisa,
y Lope, a día de hoy el estado de esos ferrocarriles tan cerca del frente no creo que estén funcionando. Es decir, no creo que estén llegando trenes a esa zona. Se va a hacer todo en camión el suministro, ¿no? El último punto así súper importante es Kramatorsk, el nudo ferroviario. Pero luego, pues claro que no nos van a decir por dónde andan, por dónde cortan. Mantenemos el silencio a favor de nuestras operaciones. Claro, lógico, lógico, lógico. Y es vital, ¿eh? Es decir, en esta zona del mundo, de Europa, es importante el ferrocarril, pero en la zona oriental, por un tema histórico, el ferrocarril es esencial completamente. De hecho, la Unión Soviética había creado un sistema militar pensado siempre en el ferrocarril. Por eso mantuvo ferrocarriles blindados que siguen hasta funcionando a día de hoy. Rusia los está empleando en esta guerra porque es esencial para el transporte. No está tan, digamos, pensado en el transporte en camión como la OTAN, que tiene, le da mucha importancia. Y ellos es todo ferrocarril hasta los kilómetros mínimos posibles que se usen camiones, ¿no? De hecho, no tienen paletizado. Por eso ocurre por falta, por la distancia tan grande que tiene Rusia, sí, sí, y también por la falta de carretera, que últimamente han construido mucho, pero siguen faltando muchísimas más. Sí, claro, ese es el tema. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial era por eso, no había casi carreteras asfaltadas. Hoy en día tú no puedes cruzar Rusia de una punta a la otra sin pasar trozos de barro. O sea, hay zonas por Rusia donde no hay carretera directamente. Tienes que meterte por pista. Que hay muchos viajeros que lo hacen, en coche, en moto, o sea, hay donde verlo, ¿no? Sí, sí. Anfisa. Nada, que otra, como decimos en ucraniano, caja de relés, que son cajas eléctricas en la vía de ferrocarril. Eso los quema mucho, ¿eh? Los quema mucho. Sí, pues se quemó una misteriosamente ahí cerca de Mariupol. Lo que quería decir, destacar que es muy importante cualquier acto de sabotaje por parte de la resistencia local, porque esa avería pues, cuesta pues, dos días de retraso de la logística rusa. Y están quemando esas cajas de relés pues, por la zona del sur, en la región de Zaporizhia, en la región de Donetsk y más allá, en la región de Rostov, etcétera, porque la resistencia actúa también desde Rusia. Esto lo estoy poniendo justamente de hoy, una noticia de una de las cajas estas de los relés que funcionan para los semáforos y también en vías electrificadas, aunque Rusia no tiene muchas vías electrificadas de ferrocarril. Por un tema del tamaño que tiene, es más de locomotora de diésel, ¿no? Sí, pues, pero en la parte esta que tienen ocupada en Ucrania, sí. Interesante. O sea, ahí tenéis el incendio que comentaba. Nunca mejor dicho, un incendio de la llama, que es como se llama en tártaro, ¿no? El ates. Pues vamos a Pokrovsk y a un poco a la zona que ya más o menos lo comentamos casi todo ya, por desgracia. No estamos allí, no sabemos qué pasa realmente y podemos ir a una mala defensa que sea una defensa flexible, una opción que hay también, dejar al enemigo avanzar hasta una zona que tengas controlada, que eso es algo que José María hablaba siempre, una línea defensiva en forma de U, que eso sería lo ideal. Si Ucrania tuviese una unidad potente para paralizar el avance ruso y después atacarle con artillería, eso sería lo ideal. Y teniendo en cuenta la forma que tiene el avance ruso, pues sería muy bueno si cayese en una trampa, pero claro, que sea una trampa, no realmente que Ucrania no tenga capacidad, ¿no? Anfisa. Y el problema es que no sabemos qué pasa realmente. Si Ucrania luchó por aldeas pequeñísimas durante días y semanas, como está haciendo New York, que no es nada New York, lucha y por una ciudad de 15.000 habitantes casi la abandona, ¿no? Es decir, puse un vídeo ayer, por cierto, sobre cómo colocó Rusia la bandera comunista, ¿no? Histórica en el ayuntamiento de esa localidad. No por hubo cierto, combates.
Simplemente como un poquito de historietas mías. Sabéis que Pokrovsk, igual que Bakhmut, Bakhmut es el nombre ucraniano, antes era Artemivsk, sí. Artyomovsk. Pokrovsk, los propios rusos, yo dudo mucho que lo sepan, pero en los tiempos soviéticos tenía otro nombre, Krasnoarmeysk, la ciudad del ejército rojo. Pues espero que no se cambien Pokrovsk por Krasnoarmeysk, ¿eh? Espero que estos pasos sean justificados, aunque lo dudo mucho, que fuera un plan genial y una trampa y tal. No, no, es algún acúmulo de errores por parte nuestra, seguramente. Hay errores seguro y después una acumulación de fuerza muy potente por parte de Rusia. Es decir, este avance es porque, ya lo dije hace un mes y pico, está poniendo el 50% de su ejército, 40%, perdón, ahí, concentrado. Y estamos viendo que en otros lugares no había nada y que en los lugares que hay combates, como ejemplo en Kharkiv, ya es infantería, no hay blindados. Y lo reconocen los propios rusos ya. Es decir, está haciendo una apuesta arriesgada o no, pero está haciendo una apuesta, eso está claro. Su objetivo es llegar a Pokrovsk y después de ahí, pues, ver si se desliza hacia el sur, yo entiendo, para cerrar este grano, porque esto es un problema que, si no lo cierra, es un peligro. Bueno, antes de tener la batalla de Pokrovsk, todavía está Mirnograd. Yo espero que, vamos, que... Sí, pero si te fijas, el avance ruso no está yendo hacia Mirnograd. Está deslizándose hacia el sur. Los últimos días avanza más hacia el sur. Sí, prácticamente lo que pasó en Novogrodivka, no hubo la batalla como tal por la ciudad. Es que la rodearon. Sí. Okay, dijeron, ¿a quién nos están esperando? Pues vamos a ir por otro lado donde hay menos fuerzas ucranianas y está. Sí. Pues ahí entraría en juego la importancia de más artillería y más armas de ataque, ¿no? Aquí el problema que tienen, que por ejemplo los HIMARS y estos sistemas como los Atacans, atacan concentraciones y Rusia no va a tener tampoco grandes concentraciones. Aquí toda esta guerra, ver más de 10 vehículos en una zona es muy complejo. Y aquí, a lo mejor, viendo vídeos que os puse, ¿no te acuerdas hace 2 semanas, Lope y Anfisa, que os puse un vídeo de una pequeña trinchera con 5 soldados que llegó un Bradley a socorrerlos? Eso sí, puede ser lo que vemos en muchos combates. Y ayer, en el canal de actualidad, puse el vídeo de la caída de esa localidad y eran 5 soldados rusos los que entraban, ¿eh? 5 soldados. Uno con la bandera, que andaba cojo, y otros 4 que le iban flanqueando. Y así fue como tomaron la ciudad. No había blindados por ahí ni nada. Es decir, si eso es así, es porque yo creo que Ucrania está haciendo tierra quemada, está retirándose a una zona que tiene más defendida. Corre el riesgo, claro, de que al final tiene 2 líneas defensivas aquí, si veis el mapa, y después ya está la ciudad de Donetsk, la ciudad de Pokrovsk. Y después sí que es verdad que tiene construida por detrás líneas defensivas también. Y irá desarrollando más. El problema que muchas de estas líneas defensivas, estas sí paralizan un avance hacia Dnipro, pero la mayor parte de ellas, si os fijáis, están orientadas este-oeste. ¿Para qué? Si un avance de estos va hacia Buledar o de Buledar avanza hacia el norte, ¿no? Es decir, esto es una guerra compleja, ¿no? Porque Ucrania se tiene que enfrentar a un ataque en U. No sabe dónde va a venir el ataque ahora mismo. El problema que Rusia, por suerte para Rusia, para Ucrania, tiene todo concentrado aquí. Y Ucrania puede jugar con eso. Sabe que no va a tener ataques por esta zona sur. Y puede concentrar mejor la defensa. Yo espero que no sea un error. Y lo que dicen aquí, no sé si lo visteis la publicación que puso, espera, la tengo. Porque estos no son antiucranianos, no son propagandistas rusos. Son gente, digamos, muy ucraniana y muy, muy a favor de Ucrania, son ucranianos nacionalistas, pero ellos mismos dicen que si quieres leer mentiras, que veas un propagandista, que ellos no lo son. Es el hilo que publicó, seguro que te suena, espera si lo encuentro, Sergi Sternenko. Ah, Sternenko. Sternenko. Sí, es un personaje. Es un nacionalista ucraniano de Odessa.
Vamos, el tío tiene huevos. Tuvo tres intentos de matarlo, tuvieron, con unos sicarios, vamos, muy brutales. Y de hecho, en el último intento, al defenderse, mató el chico este, el Sergei Stirnenko, mató a su agresor. Y tuvieron un juicio, bueno, que lógicamente que eso es inocente, solo defendía su vida, Seguro. además que él estaba con su novia, que atacaron a la chica también. Así que era doble defensa. Pues este chico es un bloguero súper importante en Ucrania, tiene casi 2 millones de suscriptores, que un vídeo suyo ve pues tranquilamente 1 millón de espectadores. Y tiene una fundación que recibe las donaciones para los drones y los está repartiendo por todos los grupos del ejército ucraniano. Reparte entre todos. No es que tenga como que sea un padrino de un batallón o una brigada, sino reparte por todos los frentes. Y su papel era crucial también en la incursión de Kursk. Pues vamos a ver lo que dice que Tatarigami lo reproduce y es el que dice que, claro, que cuando las cosas son, son. ¿Vale? Aquí leo literalmente. La defensa en dirección de Pokrovsky está tan desorganizada que los propios rusos no creen en sus avances. Lamentablemente, el alto mando sigue recibiendo informes sobre la situación controlada, que está lejos de ser controlada. Entre los principales problemas en la dirección, enumera, mala interacción entre brigadas y unidades adyacentes más pequeñas, escasez de personas y su distribución desproporcionada en posiciones defensivas. Nuestra EW, que es la guerra electrónica, suprime nuestros drones mejor que la guerra electrónica enemiga. Desorganización de las rotaciones de brigadas. Uno puede salir antes de que otro haya entrado. El enemigo usa esto y ataca allí mismo. El comando OTU en realidad no controla las tropas. No ha establecido interacción y no tiene información sobre nuestras posiciones reales. A menudo hay casos de unidades que son enviadas a posiciones que ya están detrás de los rusos, porque la OTU piensa que están detrás de nosotros. Mentiras, mentiras y mentiras de nuevo. Es decir, lo que explica es que hay errores en la defensa, ¿no? Y aparte de Sternenko, están ya hablando en la voz alta los de Deep State. Y los de Deep State, estos tíos están callados hasta la última, porque ellos tienen pues una cierta relación oficial con el Ministerio de Defensa para sus publicaciones, para cada palabra que publican, para sus mapas. Pues les dan vista buena pues desde el ejército, ¿vale? Entonces, cuando se pronuncian, eso es que ya se agotó la paciencia, ¿eh? Esto es que ya los militares desde abajo han mandado sus informes, sus quejas hasta un cierto tope donde les dejaron de escuchar, donde dejaron de subir estos informes más arriba. Y ya luego, pues hay informes que no son verdaderos y que suben la información manipulada, digamos, manipulada o mentirosa, como dice Sergei Sternenko, a Sersky y a Zelensky. Estamos dudando que nuestros jefes son conscientes de la situación crítica que tenemos en la dirección de Pokrovsk. Mira, en relación con este caso, hay que ver también cómo funcionan los rusos. Los rusos funcionan mucho en base a propaganda. Y vemos noticias de que han conquistado tal ciudad y vemos la bandera y por la tarde no, la han recuperado los ucranianos y así 20 veces hasta que lo recuperan, hasta que los rusos dan el avance o no lo dan. Y este caso ha sido lo mismo. Han mandado a cinco tíos con la bandera y se ha encontrado que no había nadie, o sea que había un descontrol por la parte de ucraniana y no se lo creían ni ellos mismos. Sí, el vídeo que puse, es que no lo tengo aquí en el vídeo, a lo mejor no lo encuentro, ¿no? Pero es que es muy extraño. Entonces, sí, lo Sea, voy a es tener un que ver. fallo, de la defensa ucraniana, absoluto,
Y los que han entrado le han tocado la lotería, porque eso eran cadáveres. Sí. De normal, sí, porque es que no había nada. Es que. Y eran cuatro. O sea, es que era muy llamativo, porque el que entraba con la bandera iba cojo. Es decir, no era una. Y no eran fuerzas de élite, ni nada. Eran señores. De hecho, se les veía. A ver. Es que se habría torcido el pie por el camino. Sí, sí. A ver si encuentro el vídeo. Estamos hablando mucho. Lo tengo. Desde la sociedad civil, que no somos militares, pero transmitimos esas opiniones desde la parte de los soldados, desde la parte de los jefes de la primera. Ay, por Dios. Pero es que son estos los que lo tomaron, o sea, no hay más que esto. En la vista aérea no se ve nada más. Es muy extraño todo. Y la ciudad no estaba muy destruida comparada con otras. No hubo combates. No hubo bombardeos intensos. No hubo combates urbanos. O sea, o hubo un relevo completo de una unidad que marchó antes de que llegase la otra, o fue un repliegue intencionado. Que si fue intencionado es que hay algo detrás. No, es que me parece todo muy raro, ¿no? Sencillamente una equivocación de la defensa ucraniana que también puede ocurrir. Hay veces que tienen problemas, no lo hacen todo perfecto. No. A ver, Ocheretín fue un poco una pérdida de una unidad, el relevo de la 47, que fue los que vinieron a sustituirle, no lo hicieron bien y se perdió ahí un kilómetro o dos, pero esto es muy grande, una localidad entera, ¿eh? Y es que no hay nada, o sea, no hay nada de resistencia, ¿no? Y no hay más hombres que estos tampoco, es decir. Es muy extraño, la verdad. Y además es que Ucrania ha evacuado a los civiles de esta localidad para dar una batalla allí dentro, para que no haya o no hubiera los daños colaterales mayores. Entonces, ¿cuál es la lógica? Retirar a los civiles, un esfuerzo brutal. Ahí están también líneas de defensa. Es una ciudad que tiene ahí minas y alturas, ¿vale? Geográficamente también es una joya en aquella zona de estepa. Y regalársela así, como así, esto no puede ser un plan genial de nadie, ¿eh? Esto ha sido un fallo y me duele un montón porque ya veréis que Novogrodivka es que este nombre se nos va a olvidar porque solo se recuerdan los nombres de las ciudades que resisten. Que hay batallas, sí, esto nada. Como Bakhmut, como Avdiivka, ahí donde había una carnicería durante meses y meses y donde hemos demolido a rusos ahí a sacos. Y esta, pues, ha caído en olvido sin siquiera tener su página heroica en la historia actual de Ucrania. Es un dolor. Es verdad que en el último mes hubo un gran avance ruso en esta zona y habrá que ver cuál es el motivo, si es que no hay suficientes hombres o es un plan, porque habiendo tropas en Kursk, que tampoco es que las de Kursk... yo lo expliqué el otro día que las de Kursk son unidades que no valen para este frente porque los strikers... los strikers no los puedes meter aquí. Es decir. Claro, las unidades de asalto, ¿para qué te sirven en una defensa pasiva? No, para nada, para quemarlas. Eso lo entiendo hasta yo, sí. Y no soy ni militar. No, yo lo dije ayer y ya me dijo uno como faltoso ya diciendo... A ver, en Kursk se está usando... unidades, lo que tradicionalmente llamaríamos de caballería ligera, para hacer una operación que no puedes hacer a la defensiva, que aquí necesitas unidades de infantería y unidades blindadas para hacer contraataques, y no están en Kursk. Es decir, lo que dicen por ahí que en Kursk se está sacrificando este territorio, no. Las tropas que están en Kursk no valen para luchar aquí. Es decir, no son unidades para un ataque frontal de una contraofensiva ucraniana. Aquí necesitas blindados, necesitas los Leopard, los Abrams, los T-72, los Tuarni, lo que queráis, pero no Strikers de la 82. Es decir, aquí Ucrania, si tiene alguna unidad que está en retaguardia, la tendrá que usar, pero no es por culpa de Kursk,
estos avances. Estos avances es porque no tienen la suficiente capacidad defensiva, porque también hay que recordar que Europa no tiene mucho más que dar y Estados Unidos, que es la que tiene que dar, no quiere dar. Es decir, esto hay que tenerlo ahí. Estados Unidos tiene Bradleys para dar los que quiera. Ucrania con 10 Bradleys te hace maravillas, lo estamos viendo en esta zona, la 47, con muy pocos Bradleys que tiene, hizo maravillas. Si le dan Leopards, haría maravillas, pero claro, si te dan 30 Abrams, pues no tenéis mucho que operar tampoco. Y Estados Unidos tiene miles de Abrams que podría dar perfectamente. De esto me gustaría que se pronuncie Lope, que es un crack en la política internacional y en general en analítica de la política. A mí, simplemente, a mi razón, Biden debería acabar su cadencia con alguna pequeña victoria. Y de momento, pues, los dos aliados, los dos conflictos, tanto en Israel como en Ucrania, esto es un, vamos, no, de momento no se ve al horizonte, pues, ninguna victoria significativa. ¿Le interesa al viejo Joe acabar su término con la nota mayor? Yo, mi pregunta sería, ¿es totalmente consciente del mundo en que vive? No, eso es otra cosa. Pero bueno, es que es la base. Es que ese hombre, no sé si es por la edad, nos llegará a todo. Yo ya estoy medio cerca, ¿no? Pero vamos, hay que saber también el momento en que tienes que parar. Y va de querer ser bueno con todo el mundo, tan bueno, que hoy le dice al ucraniano, pues no, no puedes disparar más lejos, que te sigan machacando desde allí, aguanta. O sea, es un poco, pero os digo una cosa, los dos, es algo que no me sorprende en absoluto. Yo me acuerdo que en mi Facebook, a los 3, 4 o 5 días de empezar la guerra, escribí una frase diciendo que cuántos muertos tiene que haber en Ucrania para que Occidente se ponga en marcha de verdad. Y eso lo dije el tercer o cuarto día de febrero, o sea, a finales de febrero, principios de marzo del 22. Porque es que ya tenía de la experiencia anterior, incluso os digo más, me ha sorprendido bastante el apoyo tan grande que está teniendo Ucrania, a pesar de que no reciben las armas que necesitan. Kuleva se ha quejado de que aún no ha recibido ninguno de los de los Patriots que le han prometido hace ya meses, que se nos llenó la boca todo, contando que íbamos a dar y un país y otro, vamos, todavía no ha recibido ninguno. Estoy contigo, de verdad. Yo creo que hay una cosa que sí que puede dar pistas de que pase algo. Es que el hecho de que Zelensky dijo que en septiembre iba a dar el plan, o iba a hablar con Estados Unidos, el plan, ¿no? Es decir, dijo esas palabras. Yo creo que esto no es un plan que Ucrania tenga en solitario. Es decir, aquí Estados Unidos ya jugó con Ucrania las posibilidades que tiene. El ataque de Kursk no fue sin permiso de Estados Unidos, lo tengo claro, no tengo ninguna duda, que eso fue incluso planteado a lo mejor por Estados Unidos, y que hay algo más que se nos escapa a nosotros, que Estados Unidos tiene en mente. A Estados Unidos le interesa a la administración Biden, no a Biden, porque Biden está gaga, no se entera, pero a Blinken, al jefe del Pentágono, al jefe de la CIA, a toda la gente que está metida en esta guerra, y es algo propio de ellos. Es decir, aquí hay que entender que pierde Ucrania, pero pierde Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos pierde más prestigio. Ya perdió en Afganistán, perder aquí en una guerra con China, una guerra fría, no digo una guerra real, pero sí una guerra fría, que su aliado o su delfín pierda, pues no le interesa. Yo creo que sí que va a ayudar. Hay algo más que no sabemos por ahí, seguro. Espero que en septiembre veamos una sorpresa. La gente se anima mucho y se vienen arriba. Dicen por aquí los que en canales prorrusos dicen que una vez que caiga Pokrovsk, la ciudad de Dnipro con 250.000 habitantes caerá rápidamente. A ver, una cosa es que esté el Oblast cerca, pero la ciudad de Dnipro está a 160 kilómetros.
160 pero, kilómetros. Vamos a ver, ¿dónde está Pocros? No, es que no sabe geografía, ¿no? Primero, le damos demasiada importancia a los canales prorrusos. No, pero hay que desmentirlo, un canal, yo creo, prorruso, también, ¿eh? Sí, hay que desmentirlo, pero hay un canal prorruso aquí en España que cada vez que habla de esta guerra y casi siempre titula así, espectacular golpe de Rusia a Ucrania. Me parece muy bien que esté a favor de Rusia y todo eso, pero que diga espectacular que estamos retransmitiendo una corrida de toro. Sí, pues eso es lo que tiene titular. ¿Cuándo utilizamos nosotros adjetivo de pero cuando nosotros utilizamos palabras despectivas cada vez que se habla de algo ruso, que lo llamamos prorruso, son prorrusos, nosotros nos pueden llamar proucranianos. No, a nosotros nos tiene que llamar cada vez que lo dice, si dice 10 frases, lo repite 10 veces, nafo, pero en plan despectivo. Yo no soy nafo. Otanasi, pero el presidente Otanasi de Ucrania, los Otanasi de Europa, y son gente que está viviendo aquí. No sé. Pero bueno, porque yo entiendo no que uno tiene su... Pero sí, sí. ¿Por qué no son coherentes con ellos mismos y se van a Rusia? Otra cosa, Rusia lo recibiría como a reyes, ¿eh? O otra cosa, aquí defender su causa, pero en debates reales, no escondido detrás de una pantallita, como hacen, porque a los debates no van. Bueno, porque es más fácil hablar para los tuyos. Pues el tema es que esto es una guerra, muere gente, y tener simpatías está bien, pero bueno, alegrarte que mueran niños, que ataquen un hospital y todas esas cosas, hay problema detrás de mucha gente que hace críticas en los... digo los bots, la gente que deja comentarios en los chats, tiene que pensar muy bien eso, el tema ese de alegrarse de un ataque a una ciudad. Que haya un bombardeo en una ciudad en la que mueren civiles, ¿no? Es decir, no, es un pero problema. Es que lo hacen sí. Los mismos blogueros. No, que sí. Los mismos blogueros, ya no la gente, los mismos blogueros que dicen, joder, ¿cómo puede hablar así? Y parece que está hablando de algo totalmente banal. Sí. Oye, a mí me duele cuando matan a rusos, me duele cuando maten. Y cuando veo esos niños que detienen los ucranianos, yo tengo un hijo de esa edad. No, claro, que a mí me duele verlo, los veo acojonados, los veo llorando. Sí. Pero el problema es que esto de las redes sociales y todo esto, al final lo que hace es polarizar, quitar algo muy importante, que es la empatía con el ser humano. Es decir, en esta guerra, yo lo dije muchas veces, aquí están muriendo jóvenes y padres de familia, rusos y ucranianos, por una guerra que no tenía que existir. Y decir eso, que es una guerra entre la OTAN y Rusia... Pues la OTAN es una guerra en la que no quiere luchar porque no está enviando nada. No envía ni armas casi, ¿no? Al final es muy, muy llamativo todo este discurso y bueno, yo creo que lo tiene, y yo creo que tienen un problema también muy importante, que es un problema de moral. ¿Dónde tienen la moralidad esta gente? Bueno, algunos la moral es el dólar. El dólar sí, hablamos mucho de las líneas rojas que ponen los rusos supuestamente en su política, en su defensa, que si los penetramos, y no hablamos de las líneas rojas de esto, de la moral, de la humanidad. Parece ser que estas palabras ya se convirtieron en el sonido vacío, en algo súper abstracto que ya no tiene núcleo semántico. Casi parece ser que es un ladrido de perro, que sale el sonido, pero quién sabe lo que significa. Y la gente que se atreve a decir que en Ucrania no ocurrió lo que ocurrió, que no hubo Bucha, que no hubo Mariupol, que no hubo esas barbaridades contra la humanidad, que no hubo torturas y fosas comunes en Izium, en la región de Kharkiv, que no hubo sótanos de torturas en Jersón, donde torturaban a los activistas ucranianos. La gente de Valencia, que se calla, que todavía está preso el rehén civil, un español,
el señor este mayor, Sí, Mario. el que salíamos en la cuatro veces hablando, sí, me acuerdo de él, Sí, sí. sí, sí. Y este señor está desaparecido totalmente. La última noticia que tengo sobre él, que estaba en una de las cárceles de Crimea sin asistencia médica adecuada y su familia española luchando a través de la vía diplomática y los rusos pasando alegremente de él. A lo mejor está muerto. A lo mejor está enfermo. ¿Qué está pasando con él? No se sabe absolutamente nada. Y en vez de apoyar a su compatriota y unirse a la lucha por un ciudadano español, sea cual sea su ideología o su visión de la vida, estar negando pues, la realidad objetiva y estar creando los mitos e incitando el odio contra Ucrania, como que justificando la agresión contra un Estado totalmente independiente, soberano, es lo mismo que decir a una chica que se merece violación porque se puso la falda corta. Que sí, que sí. No, porque quiso ir con otro. Está. Yo siempre sí, puse sí, ese. Porque hemos se quiso con elegido otro. Nuestra vía de desarrollo, nos merecemos esta guerra y el genocidio que nos están haciendo. Esta gente son como la maté porque la quería, la maté porque era mía. Sí, sí, básicamente ese es el razonamiento llevado a la geopolítica. Sí. Pues vamos a ver alguna pregunta y pasamos ya a la siguiente semana, que esperemos que sigamos hablando de Pokrov, que se siga defendiendo y que todo ha sido un error de un cambio, ¿no?, de una unidad, o que ha sido un plan intencionado y no una carencia total de defensas, viendo lo que sucedió hoy, ¿no? Pues vamos a ver preguntas, Anfisa y Lope. Bueno, situación un poco cross, ya la hablamos, es algo de Phase 6, lo hablamos también. Si será bueno que Ucrania le muestre su plan a Trump, que no es nada confiable. No, no sería muy bueno, la verdad, no. No es mostrar el plan, es mostrar los puntos de dolor rusos que nos gustaría alcanzar. Que básicamente son los de SW, ¿no? Que entre digamos, entre 2.000 puntos, pues no descubrimos pues, exactamente el plan. Simplemente es para tranquilizar pues, a los americanos que, vamos, que son muy nerviosos y tal. Que no vamos a tirar el Kremlin abajo. Y después hay otra cosa también. Siendo realista, Trump ha sido presidente. Esa información le llegaría de una forma o de otra. Sí, bueno, sí, al final se lo va a saber siempre. una comisión de seguridad o que sea. Hola, Campa, querido López y la bella Anfisa. Estoy preocupado por amigos que tenemos en Ucrania, Lviv y Kiev. Pues... A ver, esperemos que por esa zona no todavía falta mucho para llegar problemas ahí. Bueno, el bombardean sí, sí, también. Sí. No, bombardean, sí. Y de hecho, un error en uno de los vídeos del F-16 mostró que era un aeródromo cercano al IF, donde estaban los F-16. En geoposición se vio una torre. Pregunta, ¿cuánto se tardará en cerrar la bolsa de Kursk? Bueno, yo en eso no tengo una varita. Es decir, pero viendo lo que... No mucho, si Ucrania sigue presionando en Korenevo. Mi pregunta es si no sería posible atrapar a los rusos que avanzan hacia Pokrovsk con una pinza ucraniana con la ayuda de los F-16. A ver, F-16 son 6 lo que hay, o 7. Ya 5. 5, sí. O sea, no van. Con eso no se hace nada. Vale, esto es igual que damos 20 Abrams si queremos conquistar Irak. No, para conquistar Irak necesitas 1.000 Abrams. De hecho, a los F-16 los usamos, a falta de los Patriot, los como usamos sistema como sistema de defensa antiaéreo. De hecho, en el último ataque brutal masivo, para felicitarnos con el Día de la Independencia. No han podido hacerlo en la misma fecha, el día 24, pero el día 25 regaron 16 regiones de Ucrania, que tenemos 24 en total regiones. Pues 16, que son 2/3, estaban en llamas, ¿vale? Y de hecho hablan de que ese chico, el héroe caído en combate, el piloto Oleksiy Mes,
antes de fallecer, antes de pues tener ese accidente o yo qué sé, cómo ha sido su final. No se sabe. Pero él participó en repeler este ataque de los misiles balísticos. Sí, hablan de 3 misiles y un dron lo que derribó, supuestamente, según las fuentes. Espera un momento. A ver, un segundo. No hemos dicho nada del tema Bielorrusia. Ah, espera, un segundo, que este vídeo que lo acabo de ver es cazas de combate ucranianos se enfrentan a... A ver, espera un segundo, lo puse en silencio. Habla de lo que quieras hablar. No, decía esto. Últimamente había una pequeña acumulación de tropas bielorrusas en la frontera con Ucrania. Creo que lo comentamos aquí y eso. Sí, ¿no? Sí. De hecho, hay por ahí una teoría de un posible ataque ucraniano a Bielorrusia, sí, bueno, pero yo creo Ucrania, que eso no. Ucrania hoy, bueno, ayer, envió una nota a Bielorrusia diciendo literal, ¿no? Llamamos a los responsables bielorrusos a no cometer un error trágico bajo la presión de Moscú y no fuercen nuestras fuerzas armadas, ¿no? Uh-huh. Y cesen su alto inamicable y retiren de la frontera todas sus tropas a una distancia que con sus cañones no lleguen a la nuestra. O sea, un poco ya diciendo, si queréis bronca, la vais a tener. Y hoy Lukashenko, que es muy, muy astuto, o sea, hay que darle lo que se merece, dice que no, que él nunca recibirá una orden de atacar a Ucrania si no es que Ucrania viole su frontera, ¿no? Uh-huh. O sea, que no, que él no se va a meter en follones. No. Bueno, la manipulación, un ataque de falsa bandera lo podría tener Lukashenko, pero sí. Va a pasar por alto, igual que los polacos cuando, o los rumanos, cuando entran los drones o misiles rusos, pues como que no lo ven. Los polacos que la última vez, en vez de tirarlo para abajo con sus defensas antiaéreas, estaban esperando y luego comentaron desde su Ministerio de Defensa que no pudieron dar la orden por las condiciones meteorológicas. Y tenían ahí un día de lujo soleado y sin nube, ni una. Bueno. Lukashenko no pudo... perdona, sigue. No, que lo que quiero decir que Lukashenko, estoy absolutamente segura que no se dejará manipular por Putin. Es un tío, conociendo al personaje este que yo crecí junto con él, es casi como mi padrino comunicativo porque lo recuerdo desde los tiempos soviéticos y luego se convirtió en el presidente de Bielorrusia y está ya allí más de 30 años. Yo tengo 40, pues por Dios, es que, vamos, toda mi vida estoy con Lukashenko. Y ese tío es un gran hedonista. Le gusta vivir, le gusta hacer deporte, le gusta que lo elogien, le gustan las mujeres, le gusta beber, le gusta comer. Este tío lo que quiere es sobrevivir y no quiere acabar su vida entre las rejas, ni asesinado, ni cosas de este tipo. Ni colgado como Ceausescu. Exacto. Es un superviviente nato, ¿no? Y fijaros sí. Que no es solamente que dice, no me voy a meter en follones con Ucrania y tal. Él, por un lado, está viendo que Rusia no lo tiene claro. Y él se tiene que buscar una salida. Ya está diciendo a su pueblo que él no va a ser eterno. Que se vayan preparando, que van a tener un día sin Lukashenko, que lo echarán mucho de menos y tal, pero ya está diciendo que él se retira. Y es la salida más astuta de cualquier dictador, porque un dictador que cede su puesto, al final conserva la vida y tiene una jubilación de lujo. Y sabe muchísimo. Sí, al final, pues yo creo que está preparando un pontón así para escaparse del cerco de Putin. Este es capaz incluso de decir que él no, que él aceptó las armas nucleares para que Rusia tuviese menos. O sea, este vete a ver lo que se inventa. Y lo bueno es que cuela. Sí.
Puede que sí. Pues vamos a ver preguntas, más preguntas. Según todos los demás canales, la velocidad de los avances rusos son mayores. Bueno, pues ya lo pusimos que va muy rápido. Mi pregunta es si no sería posible atrapar... Eso está. ¿Es en esta guerra la guerra de independencia de Ucrania? Bueno, sí. Sí, porque a lo mejor durante un tiempo Anfisa era una independencia sobre el papel, pero hubo muchos gobernantes que estaban dirigidos por Rusia, ¿no? Sí, hubo influencias muy fuertes por parte de Rusia, pero os digo otra cosa. Estábamos como satélite en el universo económico de Rusia. Y esto era el factor definitivo para tener a nuestros políticos tan cerca de Rusia. Pero solo con la llegada de Yanukovych era un paso más allá cuando Rusia quiso establecer una influencia, un dominio total sobre Ucrania, incluido dominio político. Porque tanto Kravchuk como Kuchma han demostrado que tenían ambición de ser líder del pueblo ucraniano. Que hubo una crisis en los años 90, yo creo que 95, cuando Rusia intentó hacer golpe de Estado en Crimea y arrebatárnoslo desde dentro, a partir de un golpe de Estado de SBU, a través de los agentes introducidos, etcétera. Y desde Kiev se cortó en seco este intento. Y era Kuchma, que lo acusan de ser súper, súper pro-Putin, súper, súper pro-ruso. Sí, era también astuto como Lukashenko y cumplía con su papel como él decía, de multivector. Él hacía la política multivector para pa ellos y para aquellos, pero nunca hubo traición mayor por su parte. La mayor traición por su parte era poner a Yanukovych como su primer ministro y no ver más allá de su jubilación. Digamos que el tío dijo que yo he hecho mi trabajo, aquí tenéis a ese muñeco y os apañáis. Pero tenía el marrón de Gongadze. Acuérdate. Sí, también. Que ya, o sea, estaba ese tema, pero incluso con todo lo negativo que podía tener también Kuchma, él escribió un libro que creo que se llama Rusia no es Ucrania no es Rusia. Exacto. Ucrania no es Rusia. Sí, Ucrania no es Rusia. Me corté pues, mi reflexión, pues me fui a otras esferas. Que sí, que es la guerra por la independencia. La independencia no se regala para nada. Antes de tomar la decisión de ser independientes, nuestros políticos, tanto los comunistas, que eran cómplices de la represión del Estado ucraniano, Kravchuk, nuestro primer presidente, era comunista, y la mayoría del primer parlamento ucraniano también eran comunistas, pero también había muchos disidentes políticos ucranianos, Stepan Khmara, Vyacheslav Chornovil, Zisels, etcétera, etcétera. Los puedo nombrar, conozco casi a todos ellos. Entonces, tanto la gente que era independentista ucraniana, nacionalista ucraniana, como los comunistas pro-ucranianos, sabían perfectamente a lo que era capaz el monstruo soviético. Y al ver qué es lo que sucedía desde el año 89, que hubo una red de, o una cadena de conflictos étnicos en toda la Unión Soviética. Luego, cuando las repúblicas bálticas, Kazajistán, Armenia, Georgia, decidieron definitivamente dejar la Unión Soviética, ¿cómo era la reacción de Moscú? Era brutal. El Gorbachev, que tenía la fama de ser súper demócrata y súper así tan blando, no era blando. Era Gorbachev el que mandaba a las tropas soviéticas a disparar
a la gente en los Maidanes, en estas ex, repúblicas soviéticas. Entonces, Ucrania, desde Ucrania, los políticos aquellos, de aquellos uh-huh. tiempos, no querían, no querían tener esas víctimas en nuestro, entre nuestro pueblo. Por eso estábamos esperando y éramos casi los últimos, ya después de Rusia, ya después de que Yeltsin disparó desde tanque al Parlamento en Moscú, ya entonces hemos tomado la decisión de firmar la independencia de Ucrania. Pero siempre estábamos con la mosca detrás de la oreja, que la guerra es posible y la guerra es probable, porque por cómo reacciona siempre el imperio ruso, no hay que ser genio para prever esto. Y por eso en 2014 hemos elegido definitivamente nuestro rumbo hacia el mundo civilizado y por eso está luchando ahora Ucrania, uh-huh. para romper estos lazos definitivamente y ser independientes. Lo que pasa, ¿cuál será el precio? ¿Qué es lo que debemos sacrificar para ganarnos el derecho de vivir, no solo existir, sino de vivir y decidir cómo vivir esta vida? ¿Cómo vivir? Justo, sí. Por desgracia, a veces esto hay que tenerlo preparado, ¿no? Si paquen para verlo, ¿no? Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y Ucrania durante un tiempo, por sus gobernantes que no querían ese cambio, pues no tuvo una inversión en defensa. En 2014, como hablamos antes, se defendió como pudo, ¿no? Con casi todo voluntarios, gente que iba de fin de semana a la guerra durante mucho tiempo. Y algo que hablan por ahí de que la causa de esta guerra era porque Rusia se veía presionada, ¿no? Por Ucrania, pues está claro que la entrada de Noruega, de Suecia y Finlandia en la OTAN es un fin del debate, ¿no? Porque fue peor para Rusia eso que lo de Ucrania. Y algo que, por ejemplo, está cambiando mucho la mente en muchos países, en España, ¿no? En España tenemos problemas con nuestro vecino del sur también y problemas con nuestro vecino de OTAN, ¿no? Que es en Rusia, y no aumentamos nuestro gasto en defensa. Se piensa que la defensa no es importante, pero, por ejemplo, Polonia acaba de o va a aprobar una subida al año del 4,7% de su PIB. Ya lo tiene en el 4,2 y lo va a subir al 4,7 en defensa. Es decir, ¿por qué? Porque tiene miedo que si un día pasa algo de verdad con Rusia, el resto de países OTAN no tengan ganas ni capacidad para defenderse, ¿no? De defenderlo. Porque lo que está pasando con Ucrania al final no es un país OTAN, pero lo que demuestra es que no están preparados nadie para la guerra. Y el que está preparado, que es Estados Unidos, no es un aliado fiel, porque parece que no te va a ayudar cuando te anima, ¿no? a defenderte, y después te va racionando las armas para no ofender al atacante, ¿no? Y Polonia dice, pues me voy a defender yo solo. Y es lo que está haciendo, bueno, Polonia. El caso es que Rusia, esta guerra que hay ahora en Ucrania, debería de haberse producido en el 91. Lo que pasa es que el país estaba totalmente destrozado, con la economía totalmente por debajo del suelo, con una inflación pero terrible como la que vemos en Venezuela ahora, y nadie se podía meter una guerra. Pero yo es que veo un poco reflejada la historia del 17. Sí, no, es cierto, es un tema que para los rusos no lo pudieron hacer en el 91, evitar que marchase Ucrania, y lo hicieron cuando pudieron, y en el fondo les dejaron también, porque a lo mejor hubo ahí algo de dejarles, ¿no? Cuando dijo que si solo cogiese el Donbass no pasaba nada, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de que Rusia tenía mucho control sobre Ucrania, con Kuzma seguro que lo tenía, aunque sabía torear, pero el problema es cuando hubo el primer Maidán, y Yushchenko, todo el mundo confió mucho en él, pero Yushchenko se vendió muy, muy pronto. Se vendió, o tenía un compromat contra él, o lo amenazaron de alguna forma, y volvió a coger como primer ministro a Yanukovych, que fue el motivo del primer Maidán. Y cuando ya Yanukovych se hizo presidente,
es cuando ya empezó la decadencia, en plan, hablando de política, la decadencia política de Ucrania en plan bestial. Fue cuando firmaron un nuevo acuerdo para prolongar el alquiler de Sebastopol, que eso sentó muy mal, muy poca gente recuerda eso. Lo firmó en contra de la voluntad del pueblo. Sí, sí, sí. Después, el tema de esto, del segundo Maidán y ya todo lo que viene, ¿no? Voy a poneros un vídeo que íbamos a hablar de ello, si nos olvidó, que es la situación de Durov, ¿no? Uno de los fundadores de Telegram, que hoy fue liberado de forma provisional, ¿no? De la prisión en Francia. El tema es importante, ¿no? Porque al final. Gracias aquí a Durov, ¿no? Que es franco-ruso, es decir, es ruso, pero tiene nacionalidad francesa. Y él iba a Francia pensando que iba a estar tranquilo allí y se activó una orden, ¿no? En el caso de la detención, si no recuerdo mal, es por colaboración en delitos de pedofilia. Es el cargo que tiene en fiscalía. Porque Telegram, claro, es un lugar libre, ¿no? Que se creó con una libertad absoluta, aparte de que tiene ventajas, digamos, de subir fotos de varios gigas, calidad mucho mejor. Lo importante de Telegram, lo que hace que la gente lo use, no es el anonimato, ¿no? Es el hecho de que puedes estar en un grupo sin que nadie sepa tu teléfono, cosa que en WhatsApp no es así. Pero el problema que tiene también es que es un anonimato tan grande que, por desgracia, se convierte en una especie de paraíso para la gente que queremos estar informados, ¿no? Con los grupos de Telegram que siguen la guerra desde Rusia, desde Ucrania, pero también para gente que delinque, ¿no? Y lo que le pidió en España, que no os acordáis que hubo una amenaza de que se iba a bloquear Telegram en España por un caso parecido, era por Movistar y las demás cadenas de televisión que decían que se subían sus películas a ciertos grupos de Telegram sin licencia, ¿no? Aquí lo que se dice es que Telegram en Francia tiene denuncias por grupos de delitos, ¿no? En este caso delitos sexuales y otros tipos de delitos. Y se detiene al fundador de Telegram, hay juicios y aparece, ¿no?, el debate sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa. ¿Pero quién levanta ese debate, Paco? Los prorrusos. Los prorrusos. Pues vamos a hablar un poquito de los prorrusos y de los rusos ahora, ¿no? Sí. Antes de fundar Telegram, este hombre había fundado Kontakte, que es una especie de Facebook, bueno, una copia de Facebook, la versión rusa, que en el año creo que 14 o 15, las autoridades rusas lo hicieron de forma que se lo quitaron. Compraron una parte, lo obligaron a vender otra parte y al final él perdió el control. Y después de eso fundó esto Telegram. Pero es que en el 17 las autoridades rusas también intentaron bloquear a Telegram. Y estuvieron jugando al gato y el ratón hasta el año 20. Por la misma razón, quería tener acceso y él decía que no. Después del año 20, como veía que no podían bloquearlo, al final lo dejaron. Y como que nunca más lo volvieron a molestar. Pero hay una cosa, dice que Telegram es totalmente anónimo y que no controlan nada. Bueno, eso es una verdad media. No controlan nada de lo que no controlan. Pero hay canales que se cierran. De esto estuvo hablando este Juanjo, el de la estepa rusa. Sí, Juanjo Pregos. Sí, estuvo hablando de él, explicó este tema. Y sí, efectivamente es así. Hay canales que lo cierran. O sea, hay un cierto control. Después, hay sospecha también, ¿quién es este Pavel Durov? Por cierto, el nombre ya es nombre de medio espía, ¿no? Pavel. Pero bueno, ya sin broma, ¿no? No solamente tiene doble nacionalidad, tiene 3, 4, 5, tiene de los Emiratos Árabes, tiene, y creo que de 2 países más, incluso de un país que es un paraíso fiscal. Le capturaron porque en su avión privado iba una chica así muy llamativa, esta chica, que se dedicó todo el viaje a subir fotos de su viaje con Durov. Entonces le iban haciendo el seguimiento y sabían que iba hacia París. Y entonces le estaba esperando la fiscalía porque esta iba poniendo la ruta.
Y ahora, al parecer, dicen por ahí el Daily Telegraph, que habéis que podía ser un agente del Mossad. Ahora lo que sí ha ocurrido es que sí, ahora los prorrusos, los rusos, más que los prorrusos a fin y al cabo nada más que son multiplicadores de la información, ¿no? Que sale de Moscú. Están preocupados porque por un lado es un instrumento que usa mucha gente, pero ya no gente civil, sino el ejército lo usa. Digamos, el ejército, cuando se prohibió lo del uso de los móviles en el ejército ruso, decían que les iban a fastidiar a los propios soldados rusos porque hay unidades que se comunican a través de Telegraph. Es decir, los mensajes encriptados del ejército ruso es en grupos de Telegram. Acordaros, al principio después del 22, el primer año, aparecían muchísimas grabaciones que cogían los ucranianos y después las difundían de militares rusos. Esas grabaciones ya no las vemos. ¿Por qué? Porque utilizan Telegram. Sí, sí. Ahora, este hombre, aparte de eso, hoy también se ha sabido que ha perdido la patria potestad sobre sus hijos, porque un tribunal suizo lo condenó, al parecer, según el tribunal suizo, pegaba a sus hijos, o le pegó, o algo haría, ¿no? Pero vamos, que no tiene, ha perdido el derecho a ver a sus hijos. Bueno, aparte de los detalles salseros, a mí lo que me preocupa, lo que habías dicho tú, Lope, que estaban jugando con él el FSB ruso, gato y ratón, hasta un cierto punto, y luego lo dejaron en paz. Y el chico este decía que no tiene ningún vínculo más con Moscú, que se mudó a Dubái, que los servidores estaban fuera de Rusia, que él se negó rotundamente a dar el acceso a los servicios secretos rusos a acceder a cualquier tipo de información de su producto informático. Y luego se descubre que el tío este estaba yendo y viniendo a Rusia cada 2x3. Yo, si tengo peligro en Mariupol, ya, es que yo no voy allí, ¿eh? No, y no por mi gusto. Yo quiero ver a mi padre, yo quiero ir a la tumba de mi madre, yo quiero bañarme en el mar Azov, pero no puedo. Y ese tío, teniendo el conflicto abierto, digamos, con la FSB rusa, va en últimos 2 años más de 20 veces de visita, pues me quiere decir que no tiene nada que ver con Kremlin y con sus perros de FSB. No, raro eso. Y de hecho, ¿no?, decían que venía de Dagestán, ¿no?, si no recuerdo mal. ¿Quién? Durov, el avión. ¿De dónde venía el avión? Porque decían Venía de Azerbaiyán. De Azerbaiyán. Y que se hablaba de un intento. De un intento de conectar con Putin, justo, sí. Eso es lo que yo había oído. Sí. Me dijeron que no, que Putin no aceptó la entrevista, pero por otro lado tampoco se está seguro de que no haya aceptado esta entrevista. Incluso hay la sospecha de que este viaje no sea una casualidad, sino que sea una forma de algo relacionado con el espionaje, ¿no? Y luego, aparte de lo que toca a mi país, en general, yo voto por una censura razonable a favor de la seguridad de ciudadanía. En este caso, en Europa, ¿vale? Yo estoy totalmente con la policía francesa. No lo culpan en que sea él un pederasta o que tenga él algo que ver con la gestión de los grupos de las mafias de tráfico humano, de pornografía infantil, sino lo que hizo este señor es lo que no hizo, es colaborar con los órganos de seguridad franceses para cortar esa actividad criminal, delincuente.
Bueno, pero no es el único, Fisa. Elon Musk está haciendo lo mismo con X. Elon Max, no, con X, no sé hasta qué punto, porque se ha abierto, no sé si hay grupos ahí dentro, no sé. Elon Musk sí que tiene un problema con los derechos de autor, eso es cierto, sí. Y con ciertos contenidos X que hay en su X. No tiene nada que ver la censura en sentido negativo, la censura de la libertad de prensa o de expresión de opinión con la censura sana, No, que cuando sí, que sí, que sí. se limitan pues Deditos. la comunicación que es una herramienta de los grupos delincuentes, como serían esas mafias de pornografía infantil, de tráfico humano, de compraventa de droga, de extremistas, de terroristas. Dentro de Telegram existen un montón de grupos, esos neo tal, neo cual, vamos, el mejor de cada casa. Y luego todo esto, toda esta tarta se cubre con una capita fina de los medios de comunicación decentes, porque ahora cualquier periódico digital tiene su canal en Telegram. Pero os aseguro que por desaparecer Telegram, bueno, nos dolerá a lo mejor 2 horas, porque en Ucrania, cuando empezamos la guerra con Rusia en 2014, se prohibió el Vkontakte. Y Vkontakte era una red social súper, súper potente para los ucranianos, porque está bien hecha. Este Pavel Durov tiene muchísima visión como informático. Todos sus productos tienen calidades muy buenas para consumidor. Entonces, la user experience de Vkontakte ayudaba a prosperar al negocio pequeño. Todos los negocios pequeños en Ucrania tenían su plataforma de venta en Vkontakte y así alcanzaban también consumidor del mercado ruso. Cuando se cerró el grifo, ha dolido. Pero, ¿ha dolido cuánto? Un par de meses, hasta que la gente se Se fue abrió, otro. se fue a Instagram y empezó a reubicó pues su tienda online y empezó a vender en otros No, mercados. pero Anfisa, no tiene que cerrar Telegram tampoco. Lo que tiene que hacer es cumplir con la normativa de los países y perseguir el delito. Es decir, YouTube, por ejemplo, aquí se pasan de frenada y limitan programas míos por cosas que no sé ni la causa. Pero todo tiene un porqué. Era porque al comienzo de la guerra contra el terror, ¿no? Contra el terrorismo, subían vídeos gente de grupos terroristas con asesinatos y durante días YouTube no los veía y servía para reclutar nuevos adictos a estos grupos islamistas, ¿no? Entonces se pasaron de frenada y censuran cualquier cosa que sus bots vean sospechoso, ¿no? Lo que tiene que hacer Telegram sería eso, es decir, es muy distinto el grupo de Telegram de Verum Artis que existe, que buscar Verum Artis historia militar, que un grupo que transmiten fotos de niños, ¿no? Es decir, esto es algo Por que es tan supuesto, fácil como Pablo. eso, es Ocurre decir. una cosa, contado así como lo contáis, parece muy lógico, pero hay que verlo desde otra perspectiva, ¿no? Eso se puede hacer cuando un estado es muy garantista. Ahora, si tú estás en un estado que es una mismo semidictadura, ya tiene control sobre todo el mundo. Vamos, sí. O sea, que no se limita a eso. Tendría que ser algo muy estricto, muy controlado por un organismo realmente independiente y dedicado quizá por jueces o quizá hay que invertir en eso, pues se invierte si hace falta, ¿no? Pero tendría que ser algo muy garantista, porque también yo no quiero perder mi libertad de expresión, porque a lo mejor he dicho algo que no le gusta a alguien. No, yo estoy contigo, yo estaría todo el día censurado. A mí me limitan todos los programas, pero es lo que hay. Pues nada, yo creo que da una reflexión de por qué se habla tanto de lo de Telegram y tanto en los canales que también están a favor de Rusia en la guerra, ¿no? Es decir, es algo llamativo. Y tiene que ver con muchas cosas que se nos escapan, ¿no? Pues vamos a finalizar. Tengo dos vídeos, uno lo puedo mostrar
y el otro voy a mostrarlo a cachitos, ¿vale? Son dos vídeos propagandísticos, pero muy distintos. El primero que voy a mostrar es un vídeo ucraniano, que los dos están hoy en redes sociales, ¿vale? No es nada... Ucrania, rідна земля мати. Господь, Señor, bueno, de nuestro padre celestiano, Dios bendiga. Я йду знищувати. A la vera derrota de los enemigos de nuestro padre, a los asesinos de mis hermanos, a las violaciones de mis hermanas. Déjame que la mano sea firme para destruir a mis enemigos. Déjame que tu visión sea para destruir a mis enemigos. Déjame que me sirva para destruir a mis enemigos. Ucrania, mi patria, Señor, Padre de nuestro celestino. Bueno, para una venganza sagrada, para una victoria sagrada. Esto es un anuncio de reclutamiento ucraniano para voluntarios, que es interesante, ¿no? Porque cuando hablan, ¿no?, muchos de que esto es una guerra entre el laicismo y el ateísmo, ¿no?, contra la religiosidad que representa Rusia, este vídeo ucraniano habla de cosas también sagradas, de religión, de creencias, y también es tan válido como el de los rusos. Lo digo porque mucha gente quiere enfrentar esta guerra, ¿no?, con el ateísmo diabólico satánico contra la madre Rusia, ¿no? Pues este vídeo se ve claramente, ¿no?, que Ucrania no es lo que nos quiere vender esa gente, ¿no? Y lo segundo es un vídeo también creado por Rusia, este. Y lo tengo que poner a cachos porque este me va a hacer caer el programa, pero creo que hay que ponerlo. Este es un vídeo. Que es difícil de explicar, pero lo que ofrece al soldado ruso es que se suicide cuando vea que no va a vencer, porque tiene que hacer lo mismo que los soldados de la madre Rusia soviética, ¿no? Luchar hasta la muerte. Max, продержись 5 малых, повторяю, продержись 5 малых. Aquí hay un dron que le va a lanzar una granada, le va a herir más todavía. Esto, por desgracia, lo vimos muchas veces en la guerra, es lo que se ve en muchos vídeos, pero esto está hecho por Rusia. Ahora viene el recuerdo del pasado glorioso. Да наше тебе говорю это. И написано по-нашему. Только одежда какая-то странная и оружие. Si os fijáis, son soldados soviéticos de la Segunda Guerra Mundial con la PS-41. Потом разберемся. Фриц близко. Никитин, присмотри за этим. Заодно нас прикроешь. Bueno, si podéis resumir algo de lo que van diciendo Anfisa o Lope. Que dice que los nazis alemanes están cerca. Luego vamos a hablar más de cerca sobre el chico este, que parece ser que es el nuestro, está puesto en ruso. Llevadlo. Es como si hubiese aparecido en la Segunda Guerra Mundial, básicamente. 44. Ладно, ты тут полежи. Все равно никуда не уйдешь. Мне своим надо помочь. Pues quédate aquí, no, ya veo que no vas a escapar. Tengo que ayudar a los míos. Бизон, бизон, братик, я на пригорке. Бизон es el alias de su compañero, que dice que aquí estoy en la zona donde estaba, en una altura. Братец, куда ранило? Я потом, помогите им. Кому им? Дедам наш.
Le preguntan, hermano, ¿dónde tienes la herida? Él dice, olvidaros, conmigo ya luego. Ahora ayudad a ellos. ¿A quién a ellos? A nuestros abuelos. Ahí se acaban de bajar al alemán, ¿no? Que va a matar al abuelo. Y estos son los soldados rusos que van a matar al abuelo en vez de ayudar al compañero. Los soldados alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ahí tenéis las escenas. Y aquí el final. Que vosotros habéis ganado y nosotros vamos a ganar. Bueno, pues... Hay una cosa con este tipo de propaganda. Es propaganda soviética en estado puro, ¿no? Y se ve en las películas, el que haya visto películas soviéticas de guerra lo comprenderá. Tuvo una película de guerra de la Segunda Guerra Mundial americana y siempre el muchachito, bien vestido, se mete dentro de un tanque, lo revienta todo, él se salva, tiene una herida muy sexual en la mejilla y todos contentos. El ruso no tiene ese tipo de héroe. El héroe ruso es el que ve el tanque enemigo, coge la granada y se tira él con la granada para reventar el tanque, porque es la forma de salvar a su... Sí, sacrificarte siempre por tu país, y de eso hace algo grande, y es algo que vemos también mucho que repiten los propagandistas. Habla mucho de ese patriotismo, para mí malinterpretado, porque el patriota no quiere decir obligatoriamente dar la vida por tu tierra, intenta quedarte vivo también, ¿no? Sí, sí. Como decía Patton, el héroe es el que hace que otros mueran por su país. Sí. Pero... Aquí vamos, los delirios ideológicos rusos, donde se compone descompuesto, otra vez me hacen creer y pensar y estar segura de que la Unión Soviética y su propaganda es el núcleo de todas las desgracias que tenemos desde 2014. Si no hubiera sido por la propaganda comunista, ahora mismo no tendrían esa herramienta para convencer a su pueblo y tampoco tendrían herramientas para convencer a otros pueblos amigos que tienen en América Latina, en África y otros puntos del mundo, bueno, en Asia, por supuesto, en otros puntos del mundo, los que estaban alimentando a lo largo de la historia soviética para tenerlos cerca. Como decían los propios soviéticos, alimentar a esos monos. Pero lo que ha faltado en Rusia y ha faltado en Ucrania y en España también, hay que decirlo, es una ley de ilustración. Cosa que han hecho los países bálticos, cosa que ha hecho Polonia, que es todas las personas que hayan estado implicadas con el régimen, en uno u otro nivel, da igual, pagarán justo por pecadores. Pero esa gente no puede ocupar cargos públicos durante 10 o 15 años y renovar toda la sangre. Polonia lo hizo, lo hicieron los países bálticos y tienen mucho menos problemas que los demás y se están desarrollando a una velocidad que nosotros, que llevamos mucho más tiempo, los miramos con admiración porque, joder, cómo van. Sí, bueno, Polonia va a todo tren. De hecho, estoy viendo justo ahora mismo una cosa de Polonia, que es la compra de los F-35, no sé si lo visteis, el montaje publicitario que se acaban de montar ellos con sus USAs alados. Es decir, esto estéticamente es una pasada. Lo digo porque España ni se espera que compremos estos aviones. Es decir, sí, Afisa.
Polacos es otra cosa. Los húsares estos alados hacían genocidio del pueblo ucraniano, pero en otro siglo. En el 16. A mí no se me mueve. No vuelan mariposas ahora al ver la propaganda polaca. Pero hablando de los lituanos, que hace poco, hace un mes o aproximadamente, mandaron a Ucrania, ¿cómo se llama? La petición de extradición, ¿no? Cuando está un criminal en busca y captura, pues han mandado la petición para que Ucrania les diera a un chico, un militar ucraniano, que en el año 91 participó dentro del ejército soviético en la operación contra la ciudadanía en Vilna, aquellos tanques soviéticos que atropellaban, destrozaban a la gente en el centro de Vilna. Ese chico no participó directamente en esos crímenes contra la humanidad, él era mecánico del taller de tanques, ni siquiera pues, tenía armas en sus manos o no montaba esos tanques, pero era cómplice de aquel crimen. Y lo están hasta ahora, que han pasado ya más de 30 años y están persiguiendo a los enemigos del Estado, a la gente que dentro de la orden que les dieron por parte de Moscú ha quitado la vida a los ciudadanos lituanos. Así que es muy serio. Los bálticos, vamos, the best. Es lo que deberíamos haber hecho nosotros. La decomunización total, total y redonda. La vais a hacer ahora, sí. No hay vuelta atrás. No hay duda ninguna. Sí, un dato que hace unos meses se han hecho la encuesta sociológica. Y entonces, ¿cómo había cambiado el campo político, ideológico, político, antes de 2014 y ahora? Pues si antes de 2014 se reconocían como nacionalistas ucranianos un poquito más de 1% de población de Ucrania y como comunistas al torno de 20%, ahora se volcó la tortilla totalmente, diametralmente. Ahora, para que uno diga que se considere comunista, esto es, hay que ser ya, vamos, como bezugla, sin tejado. Y sin embargo, más y más gente pues, no tiene miedo pronunciarse como nacionalista ucraniano, porque el nacionalismo ucraniano no es supremacía sobre alguien, es defender a lo que eres, es sobrevivir prácticamente. Bueno, yo me gusta más el término patriota, ¿no? Pero bueno, es más, sí, más correcto. Es que vosotros no es lo mismo ser nacionalista de un imperio y actuar desde la altura de supremacía y de ponerse encima de otras naciones o actuar para que se salve tu nación. Sí, te entiendo perfectamente. Pero no, yo puedo decir algo ya en plan personal, que en todo el tiempo que he estado allí viviendo jamás he sentido ningún rechazo por no ser de allí. Pero no en la calle que alguien me ponga mala cara, porque como español pocos sitios te ponen mala cara, ¿no? No, ni en reuniones privadas, ni... O sea, siempre he sido uno más. Pero es que no he sido el único. Yo he visto otro extranjero que lo acepta muy bien, sin ningún problema. Lo que sí hay en Ucrania, porque hay que decirlo todo, es que hay un cierto racismo. Y el racismo es algo que existe mucho en los países eslavos. Polonia es tremendo, Rusia es tremendo. Ucrania no es que sea tremendo, pero existe un cierto racismo que cada vez se va diluyendo cada vez. Respecto de racismo en su
en su estado puro, como sería, pues yo qué sé, supremacía blanca o tal, no puedo decir. No, así no, 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 no. Yo me refiero. Entonces es igual que en muchos países del mundo, una xenofobia, es decir, porque quieres mantener. Mantener... Más que xenofobia. Eso pasa en todos los países del mundo, o sea, no es algo tan... A los europeos se los recibe muy bien, a los americanos, a lo que es occidente, a un japonés. Ahora, si se trata ya de un árabe, de un negro sobre todo, en un pueblecito lo pasa mal. No, pero López, pero también no eso... es que la gente lo moleste, no es que la gente lo moleste. Por desgracia. Pero existe. Primeros que vienen a un país son, digamos, llaman la atención y pueden ser en algunos países, digamos, recibidos con atención, ¿no? Ay, mira este que vino de tal lugar, y en otros lugares puede decir, ah, este no, no. A ver, yo conozco gente de pueblo aquí en España hace 30, 40 años cuando vieron al primer africano, quedaron asustados y no eran gente supremacista, era gente que no estaba acostumbrada a ver un africano. Cosa es racismo, otra cosa es supremacismo. Eso. Una cosa es decir que, bueno, que el negrito viva ahí muy bien, y otra cosa es mi hija se va a casar con un negro. Eso, justo. Al final... Y ahí ya aparece otro tipo de diálogo. Pero ya no te digo obligatoriamente. Yo que también aparece aquí en España y en todos los lugares del mundo. Sí, pues claro, ocurre en muchos sitios. Ahora hay sitios que son más tolerantes, menos tolerantes. Yo creo que la gran diferencia... Mira, algo parecido había con el movimiento gay. Hace unos años se le perseguía bastante. Ahora va bastante mejor. No es que vaya bien, pero Ucrania está avanzando. Sí, acordémonos cómo éramos nosotros hace 30, 40 años. ¿Cómo era España? Y o sea, después fuimos... De hecho... Progreso hay, pero eso yo digo que es algo que ha existido, que de momento todavía existe menos, va bajando. Y que no, creo que es para el todo. Pero eso también es por un tema, bueno, cultural, no es lo mismo un lugar que hay. No es un racismo de decir que el ucraniano es el que vale, no es racismo al estilo ruso, que el ruso étnico es el que vale, los demás son de segunda categoría. No, no, al tártaro lo reciben igual, no es una cosa de nacional interna del país. Hay muchos descendientes de griego, Anfisa también tiene un montón de mezclas. O sea, hay mucha mezcla y ahí todos son iguales. Me refiero más al que viene, al estudiante, al... Pero eso es normal, yo creo que es un tema... Yo es que, López, lo siento, pero tengo que defender y con razón a mi patria querida. Es que tenemos más personas públicas con mezcla de raza que cualquier aquí país europeo, incluso Francia, que tiene muchísimas excolonias en África, no creo que tenga tanta, proporcionalmente, digamos. Eso es lo que he dicho yo, o sea, dentro del país no hay ningún problema. La prueba está, tenemos un presidente judío, un ministro de defensa musulmán, y los restos son cristianos. Dentro del país no hay problema. Ahora, yo he tenido empleados negros conmigo y han venido muchas veces y al final, en otro proyecto, tuve que rechazarlo. Porque me dijeron, mira, es que ese hombre entra a un ministerio y todo el mundo lo mira. Bueno, pero eso es por un tema, López. Yo creo que es, a ver, porque pasaba en España... Cuando era uno o dos, llamaba la atención. No, es un tema que... En los 90 y Kiev, eso no era España de los 60, eso ya estaba más rápido. Eso eran los bobos soviéticos, porque supongo que esos chavales que te decían que les parecía un poco repugnante o chocante ver... Chocante. Decía, y nos manda ¿Cuántos años tendrían esas personas ahora? Sí, ya están mayores. No, la cosa está cambiando, pero sí, cambia. Esto yo no los considero como ucranianos. Era la generación soviética limitada en su abanico de... Vamos, a ver, pero que tampoco... Pero Anfisa y López, por desgracia, lo que es... Vamos a ver,
No, yo voy a hay que decirlo. Exagerar, porque pasa en todos los lugares del mundo. Generación, sin esa generación, no habría la generación de ahora. No habría la generación de ahora. Sin sí, esa pero generación. Yo ya desde niña. O sea, de tus abuelos. Había famosos en Ucrania. Yo en los años, al principio de los años 90, ya había cantantes negros en Ucrania que los admirábamos. Pero es que, los presentadores, que estás haciendo un diálogo estúpido. Estados Unidos es el país más racista del mundo y es el que más minorías étnicas tiene cantantes. Eso, es decir, el problema que estáis planteando es un tema, desde mi punto de vista, que es sociológico de las sociedades que van adaptando gente que no es de la sociedad, y eso al principio puede producir distintas reacciones y con el paso del tiempo produce otras. Pero yo creo que ese no es el racismo, es xenofobia o es miedo al extraño o al cambio cultural. El racismo es cuando hay una superioridad de razas y unos se creen mejores que otros. Y yo creo que en Europa hay poco racismo en cuanto a social. Otra cosa es que haya personas que sean racistas, pero países racistas que tengan una estructuración racista a día de hoy, yo en Europa no existe. Mira, hablamos siempre de negro, hablemos de gitanos, por ejemplo. Sí, sí, pero bueno, pues tienes que ver también si el propio grupo se integra o no se integra, claro. Es que sí. O sea, ya estamos acusando. Vamos, ahora ser de otra raza en Ucrania no es cosa mayor. Ser un ruso, eso es un pequeño problema. Pero aún así, fijaros qué bien aceptamos a cualquier disidente ruso, a una persona con gran humanidad, le damos cobijo. Hasta los prisioneros rusos los tratamos con bastante humanidad. Y ya de las personas que de verdad son opositores al régimen de Putin, están entre nosotros como iguales. Y siguen decir, desarrollando. No rechazan a una persona por ser rusa, lo rechazan por ser prorrusa, que es diferente. Hay que recordar que hay unidades militares en el ejército ucraniano formado por rusos. Hay muchos periodistas rusos, buenos algunos, muy buenos, que están informando desde Ucrania sobre Ucrania y lo están haciendo fantástico. Sí. Pues... Y los abogados y los políticos. El único político diputado de Duma rusa que votó en contra de la invasión y en contra de la anexión de Crimea y Donbass está en Ucrania. Pues vamos a finalizar ya, porque las preguntas que hay son las mismas más o menos ya que las hice, están repitiéndose. Paco, ¿dónde puedo ver ese vídeo propaganda patriótica rusa? Pues os lo pongo en Telegram, os pongo ahora mismo el Telegram de Bellum Artis. Por cierto, Paco, ¿has visto la propaganda esta donde los rusos están en la trinchera y están hablando qué bien van a vivir en Odessa, en Kharkiv, y que por ganar a Ucrania van a recibir ahí pues los pisos y las propiedades y todo esto? No, yo vi el de hace mucho tiempo que se repartían las tierras para hacer un cultivo. Sí. Es la propaganda oficial. Es decir, que no tiene nada que ver ahí defender al pueblo de Donbass o de rusohablantes. ¿Lo tienes en tu Telegram, en tu Twitter? No lo tengo en mi Twitter, pero la próxima lo buscamos. Voy a subir el vídeo, estos dos vídeos que os puse al grupo de Telegram, ¿vale? Os lo pongo en el chat para que os unáis. También está en WhatsApp, ¿eh? Pues lo digo, pues acaso Telegram lo cierran, que estamos en WhatsApp. Pues nada, muchas gracias Anfisa y Lope. Si queréis decir algo al público ya como despedida. Nada, lo de siempre, que muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Anfisa. Que lo de siempre, no soy la última instancia, pero me parece que estoy transmitiendo pues
el mood en inglés, el ánimo, el ánimo general que tiene por lo menos mi entorno, mi generación en Ucrania, y Ucrania no está para negociar con Rusia, de lo que hemos empezado el programa. Ah, de hecho, es verdad, mira, que se me olvidó. Nos puso José María una noticia del porcentaje de personas. Sí, aquí está. Los datos de la última encuesta sociológica, y refleja perfectamente el nivel de compromiso que estamos para aceptar. Básicamente, un tercio de los encuestados, el 32%, cree que las negociaciones solo serán posibles después de la liberación de todos los territorios. El 20% no estaría en contra del inicio inmediato de negociaciones de paz. Aproximadamente el mismo número, el 19%, cree que vale la pena negociar con Rusia solo sobre la liberación de prisioneros de guerra y rehenes. Y el 18% de los encuestados está convencido de que en principio es imposible llegar a un acuerdo con Rusia. Y solo el 9% están a favor, solo el 9% están a favor de poner fin a la guerra. Y estos 9% también es ni llega a 10% de la gente que regalaría los territorios ucranianos a cambio de la paz. Pues muchas gracias a los dos, Anfisa y Lope. Espero que volváis aquí a Frente de Batalla a intentar explicar lo que sucede en la guerra de Ucrania, no solamente los movimientos de los mapas, que lo hacemos aquí también en el programa, sino lo que hay detrás, ¿no? Incluso los debates que hay en Ucrania, en Rusia o en nosotros mismos a veces, que existen entre nosotros. Pues muchas gracias a los dos, y espero que la próxima semana esté José María también y nos explique lo que está pasando también en el frente de batalla, como hace siempre. Gracias a todos, hasta la próxima oportunidad. Espero que os haya servido el programa para saber lo que sucedió hace 10 años en Ilovaix y por qué creo que es importante para entender lo que pueda llegar a pasar en un futuro cercano o no en la guerra de Ucrania. El miedo a que Rusia no cumple sus promesas. Ya pasó en el acuerdo de Budapest. Siempre me dio Budapest o Bucarest, no estoy ahora mismo, Anfisa. El memorándum de Budapest, memorándum de Budapest, que no se cumplió, y ahora cualquier acuerdo que se haga siempre pensarán en que en Ilovaix no se cumplió la promesa de una retirada tranquila hasta las posiciones ucranianas. Gracias a todos. Hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis Historia Militar. Acordaros que hay otro canal que es Bellum Artis Actualidad Militar, donde tratamos este conflicto y muchos más. Y en muchos programas los hago en solitario para resolver vuestras dudas en Hablamos. Gracias a todos y hasta la próxima.